Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene.
temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
Después del reto de Monte Carmelo, Elías llegó a Sauré, el nombre de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura esta tarde sea comprensible y sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Señor Dios Todopoderoso. Nos reunimos, Señor, por este medio una vez más, Señor, para continuar con el glorioso compañerismo que tú nos direccionaste, oh Padre.
Nosotros no hemos podido hacerlo, sino tú mismo en la cena, Señor. Y por eso te damos las gracias, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes gloriosos de un profeta mensajero gentil que vino a la escena, Señor, y a revelar todos los misterios. Apocalipsis 10:7 entró en la escena, Señor, pero ahora Apocalipsis 10:8 también es nuestra realidad para nosotros, Señor, donde debemos comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, los hermanos y hermanas que también estarán en la escena juntamente. Te decimos gracias, Padre, y bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará. Y podamos entenderlo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Respetos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 15 de octubre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos que corresponde al 29, pero vamos a regresar dos párrafos para formar el cuadro para poder entender lo que estaba hablando el profeta. En el párrafo 27 dice: Ahora, tomen por ejemplo al hombre, él es un agricultor o quizás es un trabajador de taller y nadie le presta atención a él, pero dejen que él consiga un trabajo en la fuerza de policía y venga por la calle y como policía con su insignia y uniforme puestos, donde quizás alguien no le hablaba a él el día anterior. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien. Porque es como un miedo o un temor o un respeto debido a eso. Quizás él es elegido para ser el alcalde de la ciudad o quizás, 28, ¿quién sería el presidente Kennedy esta noche si él no fuera el presidente Kennedy? Que si él fuera tan solo el mismo hombre que es, pero sin embargo él fuera un trabajador que trabajara aquí en la Colgate por $40 a la semana. Bien, él pasaría por la ciudad aquí y nadie le prestaría mucha atención a él, solo sus propios asociados. Pero siendo que él es el presidente de los Estados Unidos, él merece un respeto. Ven ustedes. Párrafo 29. Y eso, y debido a que Dios es Dios, Él merece un respeto. Eso es correcto. Y Él, tenemos que respetarlo y tenerlo un temor a Él. Y ese trae respeto. Dios ha demandado eso para sí mismo y para todos sus siervos. Dios demanda respetos para sus siervos. Él, sus siervos. ¿Cómo sabemos que son sus siervos? Para que Él vi. Porque Él vindica a estos siervos por medio de su palabra. Él toma a estos siervos y los hace siervos de Dios y prueba que ellos son siervos al hacer que su palabra obre a través de esos siervos. Entonces, cuando ustedes respetan a ese siervo, respetan a Dios. Así que cuando yo lo respeto a ustedes y ustedes me respetan a mí y nos respetamos el uno al otro, entonces estamos respetando a Dios. Párrafo 30. No dijo Jesús. En cuanto lo hiciste al más pequeño de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Y mejor te fuera que se te colgase al cuello una piedra de molino y que se te hundiese en las profundidades del mar, que hacer tropezar a uno de ellos. Porque os digo, ven sus rostros, sus ángeles, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora sabemos que son que nosotros, siendo hijos de Dios, que formamos parte de Dios. Y Dios demanda este respeto. Y entonces Dios muestra quiénes son sus hijos. Él lo muestra por medio de maravillas y señales y que están haciendo. 31. Ahora, vamos a empezar ahora y a poner en tela de juicio a algunas de estas personas. Ahora, si yo fuera a decir, por lo menos para empezar, yo pensaría en tomemos a Noé por un momento. Ahora, Noé tenía una revelación de Dios, sin embargo, era contrario a cualquier cosa que la ciencia probara que era la verdad. Pero, sin embargo, él había hablado con Dios y Dios había hablado con él y él se puso a preparar un arca, donde los mofadores y burladores, como dice la Biblia, que serían los últimos días, como lo fueron en aquellos días que esos mofadores se mofaron de Noé. Pues pensaron que él estaba fuera de sí porque él estaba construyendo un arca. Así que, pero Dios trajo juicio sobre aquellos mofadores porque no querían escuchar al mensajero de Dios y entrar a esa arca bajo su predicación. Entonces Dios envió sus juicios divinos sobre la tierra. Primero, Él hizo una preparación para todos los que lo querían recibir, para escapar de ello. Y entonces, si no escapaban de ello, solamente quedaba una cosa.
Si no aceptaban la preparación de escape de Dios, entonces solo queda una cosa, eso es juicio divino. 32. Ustedes solo pueden hacer dos cosas. Está entre misericordia o juicio. Ustedes tienen que aceptar uno o lo otro. Allí es donde estamos esta noche. O aceptamos la misericordia de Dios o sufrimos su juicio. Simplemente no hay manera de evitarlo. Dios siempre hace una vía de escape para aquellos que desean escapar. Entonces Él tiene lo que queda, tiene que sufrir el juicio. No, debido a que Dios quiere que lo sufran, sino porque ellos mismos lo han escogido de esa manera. Ven, ellos hacen su propia elección. Allí es donde estamos esta noche, amigos. La misma cosa. Nosotros podemos tomar la vía de escape de Dios o podemos sufrir sus juicios. Cualquiera de las dos que queramos hacer. No están contentos por esta noche que ustedes han tomado la vía de escape, porque todos los que rechazan la vía de escape tendrán que entrar bajo juicio. 33, el párrafo. Entonces, hay otro hombre del cual me gustaría hablar. Hubo un gran y poderoso profeta llamado Moisés. El pueblo, Israel, debería de haber entendido, de acuerdo a la escritura, que Dios iba a liberarlos e iba a sacarlos de Egipto. Pero tan pronto como Dios preparó a su hombre y lo envió a Egipto, ellos no tuvieron respeto por él. Ellos lo expulsaron y dijeron, ¿nos vas a matar como mataste al egipcio? Lo cual causó que permanecieran en esclavitud 40 años adicionales. Ellos permanecieron en esclavitud debido a que rehusaron respetar al libertador que vino a liberarlos. Eso los puso de nuevo en esclavitud otra vez, no porque Dios quería que ellos se quedaran, el tiempo era exactamente correcto, pero ellos se quedaron 40 años más porque rehusaron aceptar la vía de escape provista por Dios. ¿Cómo creo que eso es lo que pasa esta noche? La misma cosa, ven, párrafo 34, que ellos rechazaron la vía de salida. Y Dios estaba determinado y le había dicho a Abraham y demás en su pacto, como leímos a David cantando sobre eso esta noche. Él les había prometido que él iba a hacer una cierta cosa, así que Dios iba a cumplir su promesa. Él los iba a sacar. De todas maneras, pero quizás casi otra generación murió. La vieja generación que se rió de Moisés y demás y no quería aceptar el mensaje, esa generación, 40 años, murió y Moisés entró en otra generación. ¿Ven lo que quiero decir? Si ellos no lo aceptan, entonces Dios dejará que esa generación muera y Él traerá a otra generación para hacerlo. Así que ellos lo habían rechazado. Y entonces nos damos cuenta que esta siguiente generación que se levantó cuando Moisés fue allá a vindicarse, 35. Ustedes saben, Moisés tenía miedo de ir allá otra vez. Moisés tenía 80 años de edad ahora y él había estado fuera 40 años. Y cuando él habló con Dios de la zarza ardiendo, él dijo, ¿quién les diré que me ha enviado? Dios no tenía nombre. Él dijo, ¿quién les diré que me ha enviado? Dijo, cuando yo diga, el Dios de vuestros padres se me apareció, ellos van a decir, ¿quién es el Dios de nuestros padres? Pues, ¿qué les diré? Él dijo, tú diles que yo soy el que soy, tú diles que yo soy el que soy. Y él dijo, ¿qué es eso tienes en tu mano, Moisés? Perdón, él dijo, una vara. Y él la tiró y se transformó en una serpiente y él puso su mano en su seno, se transformó en lepra y lo hizo de nuevo y sanó. Él dijo, ve allá. Y toma estas señales y hazlas delante del pueblo. Y será una vindicación. Ellos sabrán que estas señales que yo te envié para liberación. Oh, hermano, Dios siempre hace eso. Dios siempre da señales sobrenaturales. Ven. Párrafo 36. Y ahora, cuando él llegó y llamó al pueblo e hizo sus señales delante de ellos, todo Israel creyó, cada uno de ellos. Y fueron directamente al palacio también para liberación. Y entonces el faraón decidió que él no les daría liberación y Dios soltó juicio sobre faraón y nosotros sabemos qué pasó en Egipto. Extraño, después que habían visto todas esas señales suceder y luego llegaron al Mar Rojo y se dieron cuenta que el mismísimo Dios que había hecho todas esas señales aquí en el Mar Rojo dudaron a Dios en la primera cosa que él era capaz de hacer una vía de escape. 37. Ahora, allí es en donde cometemos nuestro error
Cuando una pequeña enfermedad nos aqueja, cuando un pequeño desastre o un pequeño problema nos cae en alguna parte en el camino, entonces apostatamos. Un convertido joven, alguien se ríe de él, dice, pues tú no eres nada más que un santo rodador. Bueno, me desagrada ser llamado un santo rodador. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Allí lo tienen, les da a ustedes esa duda. Ese es el tiempo de permanecer allí. Ese es el tiempo de respetar al mensajero. Ese es el tiempo de dar gloria a Dios. Párrafo 38, por último. Y Moisés dijo, yo he hecho estos ya 10 milagros delante de ustedes y Dios les ha dado 10 milagros. Y luego tienen ustedes miedo en el mar, ciertamente. ¿Cuánto más se requerirá para que ustedes crean? Él regresó y tomó su vara y la mantuvo delante del mar y las tormentas bajaron y los soplaron hacia el otro lado y ellos cruzaron. Y en cuanto llegaron allá, inmediatamente empezaron a quejarse de que no tenían pan. Bien, exactamente lo mismo. Entonces Dios hizo llover pan de los cielos para ellos. Entonces se quejaron de que no tenían agua y simplemente tenían una queja tras otra. Y me doy cuenta. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Respetos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de octubre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 39 al 48. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, respetos. Párrafo 39. Ustedes dicen, pues quizás eran del tipo no convertido. Bueno, quizás lo eran. Hubo una multitud mixta que fue con ellos, es cierto. Pero quiero traer otra cosa a su memoria. Si Dios envió al mensajero y vindicó por medio de las señales que él era el mensajero enviado por Dios, entonces a ellos les tocaba obedecer a este mensajero. Exactamente. Deben obedecer al mensajero y tener respetos para ese mensajero. Miren a Josué y Caleb. Se quedaron a su lado. Sí, señor. Cualquier cosa en la que estaba Moisés, ellos estaban en ella también. Ya sea que Moisés estaba correcto o incorrecto, ellos se quedaron con él de todas maneras, ¿ven? Porque ellos sabían que ese era el mensajero de Dios. Amén. 40. Y allí un día nos damos cuenta que aún María, una profetisa, y Aarón, el sumo sacerdote, se burlaron de la esposa de Moisés porque ella era una etíope. Y pensaron, ¿no había suficientes mujeres de nuestro propio grupo para casarse en vez de ir allá y casarse con esa mujer? Esa no era la elección de Moisés. Esa era la elección de Dios para Moisés. Y cuando se rieron de ello, eso enojó a Dios de tal manera al grado que él hirió a María, la profetisa, llenándola de lepra, la propia hermana de Moisés. ¿Qué de eso? Ella, una profetisa, pero ¿qué estaba haciendo ella? Ella se estaba burlando y en una irreverencia hacia el mensajero de Dios, el mensajero del pacto de ese día, y ella fue irreverente. Y también a Aarón, el sumo sacerdote, el mismísimo portavoz de Moisés, correcto, él estaba con ella. Y entonces Aarón, cuando él vio a su hermana herida con lepra, él entró y le dijo a Moisés, ¿dejarías a tu propia hermana morir? Y Moisés entró en el tabernáculo y se postró delante del Señor y empezó a llorar y a clamar por Dios, misericordia para su hermana. Y el Espíritu del Señor bajó y dijo, llama a Aarón y a María a que se paren aquí delante de mí. Oh, hermanos, Dios demanda respetos. Dios envía su mensaje
Ustedes escúchenlo y ustedes reverenciénlo. No importa si lo llaman un montón de santos rodadores o cualquier cosa que lo llamen. Dejen que el mundo haga lo que ellos quieran, pero ustedes den respetos. 41. Así que allí se paró María. Dios dijo: llama a María y llama a Moisés, o llama a Aarón aquí, tu hermano y tu hermana, a que se paren delante de mí. Y cuando ellos entraron delante de Dios, Dios dijo: ¿no teméis a Dios? Le dijo eso al sumo sacerdote y a María, la profetisa. Dijo: cuando haya alguno, un hombre entre vosotros, que es espiritual o profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él. Yo le hablaré en visiones y yo me revelaré en sueños a él y demás, si él es espiritual o profeta. Pero dijo: a mi siervo Moisés, yo hablo de labios a oído con él. Dijo: ¿no teméis a Dios? En otras palabras, si ustedes hablan de Moisés, ustedes están hablando de mí. Si ustedes no pueden respetar a Moisés, no me respetan a mí. Dijo: ¿no he probado entre vosotros que él es mi siervo? Y ustedes no le tienen reverencia a él en lo absoluto. ¿Qué lección sería esa para la gente de este día? No tienen respetos, no tienen honor. Ahora, él dijo: y porque ustedes no hicieron eso, esa es la razón por la cual ustedes recibieron lepra. Esa es la razón que estas cosas han sucedido, dijo, porque ustedes debieran haber sabido que este era mi siervo. Ustedes lo saben, así que cuando ustedes dicen algo en contra de él, lo están diciendo en contra de mí. 42. Así que Moisés oró para que su vida fuera perdonada, y Dios sí le perdonó su vida. Ella no vivió mucho tiempo después de eso, ella murió, pero ella sí fue limpiada de su lepra y estuvo fuera del campamento por 7 días, ustedes saben, por tenerla para purificación, limpiándose de nuevo de su lepra. Dios la sanó. Pero lo que él estaba tratando que ellos captaran era esto: ustedes tienen que respetar lo que yo hago, amén. Y si esa era la actitud de Dios en ese día, y Dios no puede cambiar, Dios quiere que nosotros respetemos lo que él está haciendo. Él lo demanda. Dijo: ustedes o respetan eso, o algo más va a suceder. 43. Un hombre me dijo el otro día, él dijo: yo, un hombre pobre, barre aquí en el mercado para ganarse la vida. Él tuvo una depresión nerviosa, está en muy mala condición. Él es luterano por fe y ellos habían tenido la comunión. Él está demasiado incapacitado para caminar a la iglesia. Así que él tomó un taxi. Dijo que le costó 80 centavos para ir y 80 centavos para regresar. Su vecino, muy impío, lo vio a él orando el Padre Nuestro una mañana y se rió de él, se burló de él. Él le dijo a este vecino, él le dijo a este hombre, dijo: ¿a dónde fuiste en un taxi esta mañana? Dijo: era la comunión, yo fui a la iglesia. Él dijo: ¿qué es la comunión? Dijo: cuando tomamos el pan y el vino. Él dijo: yo tomé el mío también esta mañana en la mesa, con una rebanada de pan liviano y una pinta, un poco menos de medio litro de whisky, ¿ven? 44. Yo sé de 3 muchachos, una vez que se burlaron de la comunión en la iglesia. Sé de ellos. Y ellos subieron al cuarto del hotel y consiguieron unos emparedados de jamón y una botella de whisky. Y tuvieron su comunión allí arriba, burlándose de la comunión que ellos tuvieron en una iglesia pentecostal.
Menos de 3 meses después de eso, todos los tres iban a, uno de ellos estaba muerto y dos estaban en el manicomio. Ustedes no pueden faltarle al respeto a Dios. Ustedes tienen que respetar a Dios. Si ustedes no lo creen, simplemente quédense quietos, manténganse alejados de ello. O hacen eso o vengan reverentemente y respétenlo. No se burlen de la gente que está en el espíritu. No hablen de la gente que está adorando en el espíritu de Dios. Déjenlo en paz. 45. Yo estaba parado allí en la esquina predicando hace algunos años, siendo un joven predicador, y una mujer pasó por allí. Ella era católica por fe, pero yo sabía que su esposo era católico. Ella no era nada. Y era una mujer muy bella y hermosa, bien parecida, como de 20 años, 22. Yo la conocí siendo una muchacha aquí en la ciudad, y ella pasó por allí y se paró allí, y ella dijo: "Yo no permitiría que mi vaca favorita tuviera la religión que William Branham tiene". Y a la siguiente noche, antes de que yo pudiera llegar a ella, oí que ella se estaba muriendo en el hospital y no se sabe todavía qué la mató. Ella se estaba muriendo allá en el hospital y su esposo vino a recogerme. Él dijo, él era un católico y él vino, él dijo, venga rápidamente y ore por mi esposa. Ella ha estado llamándolo toda la noche, se está muriendo. 46. Pues yo dije, yo iré. Y me subí en el carro y dejé la reunión. Y me puse en camino al hospital. Y subí corriendo por los escalones. Me encontré con la enfermera y ella dijo, ella ya está muerta. Y él dijo, venga, ore por ella de todas maneras. Yo dije, ella está muerta. Dijo, ore de todas maneras. No les hará ningún bien ahora. Dijo, pues venga a verla. Y yo fui. Ella tenía ese negro rojizo, yo creo lo llaman cabello castaño, una mujer muy hermosa, unas cuantas pecas aquí en su cara, con unos grandes ojos cafés. Y esa mujer, dijo esa enfermera, Billy, ella murió en tal agonía, al grado que ella gritaba tu nombre tan fuerte como ella podía. Y dijo, dígale que me perdone, al grado que las pecas le sobresalían de su cara como verrugas. Y esos grandes ojos se habían salido muy hacia afuera y sus párpados se habían cerrado a medias sobre ellos. Por supuesto, ustedes saben lo que pasa cuando una persona muere. Tanto sus riñones como sus intestinos evacúan. Y ella estaba allí despidiendo vapor por todas partes. Y murió en tal agonía porque, no porque ella me faltó al respeto, pero ella le faltó al respeto al evangelio que yo estaba predicando. Y Dios estaba haciendo señales y maravillas. 47. Hace algún tiempo en New Albany, mientras yo estaba allí hablándole a un pecador, guiándolo a Cristo, un hombre grande de manos ásperas en el taller, un hombre que era amigo mío, su yerno dirigía el taller de al lado. Yo estaba parado allí predicando a una hora de comer, comiéndome un emparedado y hablándole acerca de Dios. Durante el día yo encontraba alguna parte a donde yo pudiera ir a la hora de comer y tratar de ganar un alma para Cristo. Él dijo, Señor Branham, dijo él, yo mismo tan solo era un muchacho predicador. Él dijo, Señor Branham, dijo, mi madre tenía esa clase de religión, esa religión sincera, y las lágrimas estaban corriéndole por sus mejillas. Yo dije, ¿cuánto tiempo hace que partió? Dijo, años. Ella siempre oraba por mí. Yo dije, el Dios que oyó sus oraciones está tratando de respondérselas ahora mismo.
Y este hombre entró allí. Él dijo, hola. Él estaba borracho. Dijo, oye, Billy, escucha. Dijo, cualquier vez que tú quieras venir a mi taller, dijo, ven, pero dijo, no traigas esa vieja religión tuya de santos rodadores allá. Yo me di vuelta y lo miré. Yo dije, donde quiera que Cristo no es bienvenido, yo no lo seré. Y así que él se dio vuelta y dijo, oh, vuelve en ti, hombre. Y solo oí en mi corazón una voz decir, tú siegas lo que siembras. Mejor fuera que se te colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se te hundiese en las profundidades del mar. Y su propio yerno, esa misma tarde, lo atropelló con un camión Chevrolet de 2 toneladas cargado y lo aplastó en la tierra. ¿Ven? Ustedes tienen que respetar a Dios. Ustedes tienen que hacerlo. Ustedes, Dios demanda respetos y Él lo demanda. Y así que María debía haber sabido que no se debía hacer. También debió Aarón haber sabido que no se debía hacer. Sabiendo esto, que Moisés era guiado por el Espíritu de Dios a hacer lo que él iba a hacer. 48. Un ministro bautista me escribió una carta hace un par de días de aquí arriba. Oh, si me habrá reprendido. Él dijo, un tipo que es tan perezoso como usted lo es, un ministro que sería igual a Elías, los profetas, dijo él. Y luego verlo a usted sentado en casa haciendo nada. Así que Billy estaba actuando como secretario en ese tiempo. Él le escribió una carta de regreso. Y entonces él pensó, pues creo que simplemente le voy a contestar, dijo él. Pero pensó que valía más que me dejara leerla antes de que él las contestara. Pero tenía mucha diplomacia en ella. Él dijo, ahora, este no es mi papá, este soy yo. Dijo, usted acaba de decir que papá tenía un ministerio como aquel de Elías. Y dijo, usted dijo que él se sentó en la orilla de un riachuelo, en alguna parte, con una caña de pescar en su mano, o arriba en las montañas, con un rifle en su mano. Dijo, ¿qué dirá usted acerca de Elías cuando él se sentó 3 años junto a un arroyo? Dijo, ¿no sabe que ellos son guiados por el Espíritu de Dios para hacer lo que están haciendo? ¿Ven? Todo mundo quiere hacerlo a su propia manera, pero el hombre debe de ser guiado por el Espíritu de Dios y uno debe de darle respeto. Eso es todo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Ven, hermana reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Respetos. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 49 al 58. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de respetos, párrafo 49. Aquí el otro día una preciosa alma, aquí en la ciudad, vio a otro hermano. Él dijo, ¿en dónde está Bill? Él dijo, él ha ido a Canadá. Él dijo, me supongo que a casar. Él dijo, sí, él va a casar. Dijo, ah, tonterías con semejantes cosas. Muy bien, ese hombre, no sabiendo que yo estaba bajo el poder del Espíritu Santo, por una visión de así dice el Señor para ir, ¿qué van a hacer ustedes en el día del juicio? ¿Qué bien me haría ir al lado de la cama de ese hombre y orar por él? En primer lugar, él no me cree. Y gente, cuando ellos vienen y dicen estas cosas, como si yo no supiera que no lo creen, aunque ellos le dan palmaditas a uno en la espalda y lo llaman hermano, a uno, sin embargo, uno sabe que ellos no lo creen, ¿ven? No lo creen. Y ustedes pueden tener, no hay una sola cosa que uno pueda hacer por ellos,
Ellos lo llaman a uno, venga a orar, pero de nada sirve, porque, ven ustedes, ellos le faltan al respeto. Ustedes tienen que creerlo. Observen a aquellos que verdaderamente creen y observen qué sucede, ¿ven? Ustedes tienen que respetarlo. Párrafo 50. Jezabel, en los días de Elías, cómo le faltó el respeto a Elías, como ella. Elías era en realidad su pastor, seguro, o ella no quería recibir eso. Válgame Dios, no. Ella era una atea, o una pagana, o adoradora de ídolos. Ella tenía sus propios sacerdotes paganos, pero sin embargo, Elías era su pastor. Dios lo envió allí para ser pastor. Él era pastor, o sea que si él la regañó y le dijo todos sus pecados, sin embargo, él era su pastor. Ella no lo quería recibir en lo absoluto, pero y ella le faltó al respeto. Ella lo aborrecía, seguro. Seguro que lo aborrecía. ¿Y qué le pasó a ella? Dios dejó que los perros se la comieran en la calle. Eso es correcto, debido a que ella le faltó al respeto al mensajero, al mensaje que Elías estaba predicando. Párrafo 51. Dios demanda respetos. Ustedes tienen que tenerlo. Si ustedes alguna vez reciben algo de Dios, ustedes van a respetar a Dios y deben de hacerlo de corazón, de todo corazón. Ustedes deben de hacerlo. Pero ella le faltó al respeto a Dios cuando le faltó al respeto a su profeta. Ahora, ella sabía que Elías era un profeta. Ellos no tenían nada en Israel que pudiera mantenerse a la altura de Elías, pues sus visiones y todo eran perfectos delante de Dios. Pero él los condenó. Misericordia, sí. Él reprendía cada denominación, todo lo demás. Y todo lo que es llamado pecado, él lo condenó, desde el menor hasta el más grande, rey y todo. Él no se anduvo con rodeos con ninguno de ellos, pero ellos tenían que saber que él era un profeta. Ellos simplemente no podían evitar saber eso, sí, señor. Aún Acab trató de acusarlo por la sequía, y él en verdad le oró a Dios para que enviara la sequía. Sí, él lo hizo. Y él dijo, tengo poder y cerraré los cielos. Ni siquiera lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo llame. 52. ¿Pudieran imaginarse a esa pequeña Jezabel con esa cara pintada, pataleando de arriba abajo por ese piso? Ese viejo hipócrita. Causando que sufran todos estos pequeños niños aquí, y todo de esa manera. Elías estaba tratando de traerlos de nuevo a Dios, tratando de ganar una nación de nuevo a Dios, ¿ven? Y parecía como que ella podía decirle al pueblo, ¿me quieren decir que ustedes creerían en un hombre así? ¿Que cerraría las tierras de esta manera y que ni siquiera lloverá ni caerá rocío? Y toda su hipocresía o su brujería allí, cualquier cosa que ella quería llamarlo. Y él no es nada sino tan solo un brujo o un adivino o algo. Él cerró los cielos y no va a llover, haciendo sufrir a toda esta gente. ¿Y ustedes dicen entonces que esa es la voluntad de Dios? 53. Era la voluntad de Dios. No importa qué, ¿ven? Ustedes deben de mirar a lo que ustedes deben de respetar a Dios, a pesar de lo que Él haga. Él sabe lo que está haciendo. En verdad se veía mal. Niños sufriendo, gente sufriendo, ganado muriéndose, ovejas muriéndose. No había agua en ninguna parte. Las noches estaban calientes y bochornosas. El sol estaba tan brillante como bronce en los cielos de día por 3 años y 6 meses. Y Elías, estando sentado arriba en la montaña, dijo, ni siquiera rocío caerá hasta que yo lo llame. Eso es correcto. Oh, cómo lo aborrecían ellos. 54. Y cuando él, Acab, lo encontró a él, él dijo, tú eres el que está turbando a Israel, ¿no es así? El viejo Elías lo miró a la cara, dijo, no,
no yo, sino que tú eres el que está turbando a Israel. Eso es correcto, ¿ven? Aún Acab no le tenía respeto a él. Ustedes saben lo que Elías le dijo a Acab. Dijo, porque tú derramaste la sangre inocente de Nabot, así los perros lamerán tu sangre también en la calle. Y lo hicieron, porque ellos le faltaron el respeto al mensajero de Dios. Eso es exactamente correcto. Ellos le faltaron al respeto. Ahora, María le faltó al respeto. Aarón le faltó al respeto. No importa quiénes sean ustedes, cristianos o no cristianos, ustedes aún tienen que traer respeto a Dios y respetar lo que Él está haciendo o sufrir las consecuencias. Es o recibirlo o entrar a juicio. Cualquiera de las dos que ustedes deseen. 55. ¿Cómo pudiera estar de pie con testimonios hora tras hora de lo que he visto en mi vida, lo que he visto en los otros países y en las otras partes de las naciones y demás, las cosas que han sucedido? Pero para omitir eso, solo para que ustedes capten la idea de lo que estoy tratando de decirles, ustedes deben de respetarlo. He visto jóvenes estar sentados en la reunión y reírse disimuladamente, y reírse en una reunión, y en menos de 24 horas ser aplastados en las calles. He visto jóvenes estar sentados en una reunión en un año cuando yo estaba en un lugar, y la siguiente vez, quizás en 6 meses, regreso al mismo lugar y prácticamente cada uno de ellos ya no estaban o habían sido matados, heridos en algún lugar con enfermedades y cosas. Eso es correcto. Ustedes tienen que respetarlo. Párrafo 56. Recuerdo a una cierta muchacha una noche en Tennessee, cuando yo iba saliendo por la puerta predicando en una iglesia bautista grande. Yo iba saliendo por la puerta y me sentí guiado esa noche a llamarla a que viniera Cristo, pues ella se rió en mi cara cuando la llamé a que viniera Cristo. Dio la casualidad que era una de las hijas del diácono, y parada a la puerta esa noche, ella me esperó y salí. Ella dijo, quiero que usted sepa algo ahora mismo. Nunca me vuelva a avergonzar así otra vez. Yo dije, Dios la estaba llamando. Ella dijo, tonterías, yo estoy joven, dijo. Yo tengo bastante tiempo para eso, dijo. Mi papá tiene suficiente religión para todos nosotros en casa. Yo dije, no lo suficiente para usted, hermano. Cada uno tiene que tener su propia religión. Ella dijo, si quiero que alguien me hable acerca de eso, conseguiré a alguien que tenga algo de sentido, no alguien como usted. Yo dije, vaya, diga lo que quiera, usted no me molesta, pero algún día lo lamentará. Párrafo 57. No mucho tiempo después de eso, pasé por la misma ciudad. Aquí venía ella por la calle con sus enaguas colgándole, caminando descuidadamente con un cigarrillo en su mano, y me ofreció un trago de whisky. La misma cosa. Y aquí está su testimonio. Ella dijo, ¿recuerda usted la noche que me llamó allá? Dijo, esa era la verdad. Ella dijo, el Espíritu de Dios me estaba testificando esa noche, tratando de hacer que yo fuera. Y dijo, desde entonces, yo pudiera ver el alma de mi madre freírse en el infierno como un panqueque y reírme de ella. Eso es lo que sucedió, ¿ven? Uno tiene que respetar a Dios, eso es todo. Uno tiene que hacerlo, hermano. Eso es todo. Jezabel le faltó al respeto. Párrafo 58. Y recuerden otra ocasión, había unos muchachos irreverentes. Habían sido criados en un hogar. Elías, después de sus días, por supuesto. La gente lo aborrecía porque él trajo esa hambre en la tierra. Había algunas personas que le enseñaron a sus hijos que Elías, un hombre así, había sido trasladado y llevado al cielo. Él fue matado en alguna parte y simplemente lo sepultaron y lo escondieron. Ellos no lo creyeron.
Así que Eliseo tomó su lugar. Ahora, él era el mensajero del día. Ahora, después de que Elías había sido llevado arriba, así que él pasó por una cierta ciudad y los muchachos, pequeños muchachos de esa ciudad, salieron burlándose de él. Dijeron, oye, tú viejo calvo, ¿por qué no subiste como Elías subió? ¿Ven? Ellos no creían que Elías subió. Allí está. No era el que le faltaran al respeto al hombre, era faltándole al respeto a su mensaje. Él era el sucesor de Eliseo, de Elías. Él tenía la unción, el espíritu de Elías estaba sobre él. Él fue allá e hizo las mismísimas cosas que Elías hizo. Aleluya. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Sí, estas señales seguirán a los que creen. Ellos le faltaron al respeto y le faltaron al respeto a Elías porque él creyó en Eliseo, porque el espíritu estaba sobre él. Y él se dio vuelta y golpeó el Jordán con su manto y abrió el Jordán. Subió e hizo la misma clase de milagros que hizo Elías. Y aún todos los predicadores allá en la escuela de los profetas dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Se divulgó en el país. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje a respeto, siempre Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, predicado el día 15 de octubre del año 1961. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 59 al 68. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Respeto, del año 61, 10, 15, párrafo 59. Y la gente, yo les aseguro que ellos se rieron el uno con el otro. Dijeron, oye, oye, mira, ellos dicen ese montón de santos rodadores, fanáticos, diciendo, ese hombre se fue al cielo sin morir. Caballos descendieron. Nosotros no vimos ninguno. Ciertamente que no vieron. Ciertamente que no. No vieron. Nosotros no vimos caballos. No oímos carros en ninguna parte. Tontería. El anciano murió y lo sepultaron. Y entonces están tratando de hacer mucho alboroto de ello. Exactamente como dirían hoy en día, la misma cosa. Como dijeron acerca de Jesús, ellos dijeron, pues ellos vinieron y se lo robaron, su cuerpo en la noche. Ellos hasta le pagaron a los soldados para que testificaran eso, pero él resucitó de entre los muertos. Aleluya. Y Elías fue llevado arriba en un carro de fuego, con caballos de fuego. Y cuando este joven profeta caminó por allí, pasando por la ciudad, y él había perdido su caballo, siendo un joven, él iba pasando así que estos muchachos corrieron detrás de él. Dijeron, oye, ¿por qué no subiste con Elías? Dijeron, tú, viejo calvo, tú ven. Y ellos estaban faltándole al respeto. ¿Y qué hizo Elías? Él se dio vuelta. De Eliseo. Él se dio vuelta en el poder del espíritu, maldijo a esos niños. ¿Qué te sucedió? Dos osos vinieron del monte y mataron a 42 de ellos, correcto. Falta de respeto. Irreverentes. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que respetar a Dios. Párrafo 61. Si alguno de esos niños hubiera dicho, ahora, si su padre y su madre hubieran dicho, ahora miren, hijos, dicen que Elías fue llevado arriba. Ahora nosotros tenemos nuestras dudas al respecto, pero de todas maneras, yo no sé si es así o no, pero les digo que lo mejor que hay que hacer es simplemente no decir nada al respecto. Simplemente sigamos adelante. Cuando él pase, oímos que él va a pasar por la ciudad hoy. Va a tener una reunión en la calle allá arriba. Si él la tiene,
Si ustedes, hijos, en el camino a la escuela hoy se encuentran con él, solo digan, ¿cómo está usted, reverendo? ¿Cómo está usted, señor? O algo así, háblenle. Pero en vez de eso, no hay duda que se les había dicho en casa, o oyeron a papá y a mamá sentados a la mesa riéndose, el uno con el otro, diciendo, ni te la imaginas. Dijeron que ese viejo santo rodador fue llevado arriba. ¿Creíste alguna vez algo así? Y dijeron que este hombrecito calvo, tan calvo como una calabaza allá arriba, él no tiene más de unos 35 años de edad. Y aquí viene él pasando por allí. Y van a tener una reunión en la calle. Esperan que creamos semejante tontería como esa. Pues él no es nada más que un pequeño, tan solo una burla. Eso es todo lo que es. Porque él no quiere venir a nuestra iglesia. ¿Ves? Exactamente como era Elías. No quiere venir a nuestras iglesias. Vea, vamos a él, probablemente alguna clase de brujería, vudú, un engaño que él tiene, como Elías. Ellos no le creyeron, así que a los muchachos se les enseñó eso en casa. Párrafo 62. Si a ellos se les hubiera enseñado reverencia y respeto, ellos hubieran salido allí ante ese profeta de Dios y hubieran pedido oración por ellos mismos, pero se les había enseñado a reírse disimuladamente y a reírse y a burlarse, más o menos como los muchachos de hoy en día. Demasiados de ellos hoy se burlarían en una reunión en la calle, se burlarían de la predicación del Evangelio. Así que Elías los maldijo en el nombre del Señor, no debido a los muchachos, sino debido a los padres irreverentes que habían criado a los muchachos de esa manera, al faltarle al respeto a Dios. Dos osos salieron y mataron a 42 de ellos. Ahora, eso es irreverencia. Dios demanda respeto. Cuando le faltaron al respeto a su profeta, le faltaron respeto a él. No importa cuánto ellos no creían, debieron de haber mantenido su boca cerrada, no acercarse a ellos, pero no tenían que hacer algún comentario, tenían que decir algo que no deberían haber dicho. ¿Y qué les pasó? Párrafo 63. Tomemos a algunas personas que sí lo respetaron. Tomemos a una mujer, a la mujer samaritana, como el mismo profeta Elías. Ella en realidad no era una israelita, ella era de Sunem, pero era, perdón hermano, volví y tomo el párrafo 63. Tomemos a algunas personas que sí lo respetaron. Tomemos a la mujer sunamita con el mismo profeta Elías. Ella en realidad no era una israelita, ella era de Sunem, pero ella creía en Dios y ella vio a este hombre pasar por la ciudad, lo oyó hablar. Ella vio las señales que hizo. Se cuenta que en la historia, no sé si es verdad o no, que en un día un montón de perros salvajes estaban tratando de atrapar a una niñita. Ahora, esto no es escritura, tan solo es una historia que leí y decía que la mujer sunamita estaba parada en la esquina y ella vio que estos perros iban a matar a esta niñita. Y este santo hombre estaba pasando por la ciudad y él levantó su báculo a Dios y clamó por misericordia para esos niñitos así. Y los perros se dieron vuelta y se fueron lejos de ellos. Si eso fue así o no, suena como que pudiera ser, yo no sé. Párrafo 64. Pero de todas maneras, esta mujer dijo, cuando ella entendió que este era un varón santo, ella entendió que algo había sucedido. Ella vio lo que él era y entendió que él era un varón santo de Dios. Y en vez de faltarle al respeto, como lo hizo Jezabel, ella lo respetó.
ella le dijo a su esposo, nosotros bien podemos hacer esto. Yo te ruego, construyamos una casita aquí en alguna parte. Démosle un lugarcito, porque él está fatigado. Lo he observado, se está poniendo viejo y me fijé en su cabello canoso cuando le colgaba en su barba, su pequeño y viejo báculo, sus pequeños y delgados brazos, mientras él caminaba, los pequeños y los flácidos brazos así. Y aquí viene él caminando, cargando una pequeña vasija de aceite en su costado, con un pedazo de piel de oveja envuelta alrededor de él. En el sol caliente, su cuerpo se miraba quemado y rojo. Y yo te ruego, hagámosle un pequeño sitio para que se aloje aquí. Consigamos al contratista y que venga aquí y le construya un lugarcito. Y hospedémoslo, porque entiendo que su espíritu, por su espíritu, que él es un varón santo. Él es un varón de Dios. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué diferencia! Párrafo 65. Ahora, su esposo estuvo de acuerdo. Él pudiera haber dicho, querida, me he fijado en este varón también. Lo he escuchado, lo he observado. He visto sus obras. Sé que él es un varón santo de Dios. Así que simplemente haremos eso. Así que llamaron al contratista y le construyeron un lugarcito agradable. Y le pusieron una camita allí para descansar, para que él pudiera acostarse y descansar. Le prepararon un lugar para lavarse los pies, consiguieron un poco de agua y cosas, y las prepararon allí adentro. Y cuando el profeta pasó por allí, por supuesto, eso bendijo su alma al ver que se había hecho algo por él. Él le dijo a Jesse, ve, llámala y pregúntale qué pudiera hacer por ella. ¿Pudiera yo hablar por el rey, con el capitán principal? Ella dijo, yo habito en medio de mi pueblo y no hay nada de lo que tenga necesidad. Pero Jesse dijo, ella no tiene hijos y su marido está bien avanzado en años. Él está viejo, ellos no tienen hijos. Y yo me imagino a Elías acostado allí en su camita, en esta camita con la cual ella le había bendecido al hacerla. Tenía sus pies lavados y su barba estaba lavada y cosas, acostado allí. No hay duda que él vio la visión del Señor, porque siempre hacían eso. Así que él dijo, ve, llámala y dile que se pare aquí delante de mí. Oh, hermanos, ve, llámala, porque ella ha respetado a Dios. Ve, dile que venga aquí. Cuando ella se paró a la puerta, él dijo, así dice el Señor, por este tiempo, el año que viene darás a luz un bebé. Y por ese tiempo, al año siguiente, ya tuvo el bebé. Párrafo 66. Entonces Satanás, cuando él llegó a tener como 12 años de edad, su padre lo tenía en el campo un día. Y Satanás dijo, me voy a deshacer de ese niño. Así que él simplemente le dio una insolación y él murió en los brazos de su madre. ¿La desanimó eso a ella? No, no, señor. Ella dijo, enalbarda una mula y anda, no te detengas. Sube al Monte Carmelo, a la montaña, porque él acaba de pasar por aquí el otro día. ¡Oh, oh, oh, hermanos! Allí lo tienen. Eso es respeto. Eso es respeto. Y su marido dijo, tú vas a donde el varón de Dios. Dijo, no es nueva luna o día de reposo. Y él no va a estar allá arriba en su... Ella dijo, todo va a estar bien. Solo enalbarda la mula y déjame ir. Y así que ellos se fueron. Párrafo 67. Y subieron a la montaña. Y cuando el anciano Elías miró hacia afuera de la cueva, y él salió allí y miró hacia afuera, él dijo, Esta que viene parece ser esa mujer tsunamita. Dijo, ella debe de estar afligida. Él dijo, ve a recibirla. Y cuando dijo, y ella está afligida en su corazón y Dios nunca me dijo nada al respecto. Ve, Dios no tiene que decirle a uno todo. Ven,
Así que él ni siquiera le dice todo a sus profetas. Él simplemente hace lo que él quiere hacer. Él es Dios. Párrafo 68. Aquí, ahora Elías dijo, Dios, ¿qué si Elías dijera esto? ¿Por qué no me dijiste tú él? ¿Por qué viene ella? ¿Por qué no me dijiste tú todo al respecto? Él nunca hubiera visto nada, pero todo estaba bien con Elías. Eso, sea lo que fuera, y que si ella hubiera llegado y dicho, ella diría, dijiste tú que eres un siervo de Dios, tú, hipócrita. Yo en verdad creo que no eres nada sino un santo rodador. Nunca hubiera sucedido. ¿Ven? Dios algunas veces nos prueba para ver qué haremos. Tremendo. Amén, amén. Párrafo 69. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje respetos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 15 de octubre del año 1961. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafo 69 al 78. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje respetos del año 61, 10, 15. Párrafo 69. Así que en vez de eso, ella corrió directamente a sus pies y adoró, como que era Dios. Y ella dijo, y ella le reveló qué pasaba. Y Elías dijo, toma mi báculo y ve a ponerlo sobre el niño. Y cuando él lo dijo, la mujer dijo, vive Jehová Dios, y tu alma que nunca muera. Oh, hermanos, tu siervo de Dios, que no te dejaré. Me voy a quedar aquí hasta que Dios envíe la visión. El anciano Elías se quedó allí un ratito más. Se ciñó sus lomos y tomó su báculo y se puso en camino. Él entró al cuarto donde ese bebé estaba acostado. Un bebé muerto. Caminó de arriba abajo por el piso así unas cuantas veces debido a una mujer reverente. Una mujer que lo respetó a él. Un hombre que lo respetó a él. Y que creían que él era un hombre de Dios. Él caminó de arriba abajo por el piso hasta que Dios respondió. Amén. Entonces él se tendió sobre el bebé y estornudó 7 veces y lo levantó y se lo dio a su madre. Salió y se fue de regreso a la cueva, porque ella respetó al hombre de Dios. Amén. Dios demanda respeto. 70. ¿Qué de Marta? Ella siempre estaba pensando en prepararle a Jesús una buena comida. María quería oír la palabra de Dios, así que ella solo se sentaba cerca y lo escuchaba a él. A ella no le importaba si las fundas de las almohadas fueran cambiadas o si se sacudió el polvo de las cortinas o si ellas tenían algo para comer o no. Ella solo quería oír lo que Jesús iba a decir. Pero Marta siempre quería cocinarle a él una buena comida y estar seguro de que la silla estuviera blanda y que estuviera puesta bien y que todo haya sido limpiado de esa manera. Pero ella quería que él hacer algo por Jesús a su manera, y María quería hacerlo a su manera. Pero un día cuando Lázaro vino, mucha gente habla en contra de Marta. Dicen que debería de haber estado más interesada. Oh, no. Un momento, ¿ven? Llegó un tiempo para que Marta mostrara el suyo. Entonces cuando Lázaro murió, su hermano, ella envió por él para que viniera a orar por él. Él no vino. Él ignoró el llamado. Él siguió adelante a otra parte. Ella envió a otra vez. Él todavía ignoró el llamado. 71. Pero finalmente, cuando él vino, pareciera ahora como que ella pudiera haber ido a donde él y dicho, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste cuando te llamé? Mi hermano estaba postrado allí enfermo. Hemos dejado nuestras iglesias. Dejamos nuestra organización, hemos hecho todo para seguir tu mensaje, porque nosotros en verdad creímos que tú eras un hombre de Dios, pero ¿cómo podía un hombre de Dios? Y nosotros dos huérfanas, 3 hijos huérfanos aquí, 3 personas huérfanas, y nuestro sustento era hacer tapices para ese templo. Nosotros éramos miembros allí, nuestra madre, nuestro padre eran miembros allí. Pero debido a que tú nos engañaste o que entráramos en una cosa para creer en esto, lo que tú estás tratando de enseñar,
diciendo que tú eres un hijo de Dios y un profeta enviado de Dios. Y estas cosas, ¿cómo podemos creerte alguna vez? Un hombre que ni siquiera me quiso escuchar cuando te llamé. Cuando yo estaba necesitada y tenía necesidad de ti, tú ignoraste mi mensaje y seguiste adelante. Y yo envié otra vez y tú todavía lo ignoraste. ¿Por qué hiciste tú una cosa así? Si ella hubiera hecho eso, la historia hubiera sido diferente esta noche. 72. ¿Qué hizo ella? Ella corrió directamente a donde él estaba, se postró a sus pies y dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oh, allí lo tienen. ¿Qué estaba haciendo ella? Ella estaba respetando. Ella estaba en la presencia de Dios y ella lo respetó a él. Ella lo llamó a él su Señor. Señor, si hubieses estado aquí, no, yo envié por ti. Eso fue totalmente olvidado. Ahora, tú estás aquí, ¿ves? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Él dijo: tu hermano resucitará. Oh, dijo ella, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Y él dijo, y ella, él dijo, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo he creído, Señor, que tú eres el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Y también ahora, Señor, oh, también ahora, no. No, Señor, tú deberías haber hecho esto y tú deberías haber hecho aquello, sino también ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es 73. ¿Qué si le pudiéramos decir eso a alguien esta noche? O mi hermano, yo creo que lo que le pida a Dios, Dios se lo dará. Los mismos resultados vendrían. Pero no importa cuánto era él, si él era, y nosotros sabemos que él era el Hijo de Dios, si ella le hubiera faltado el respeto, nunca hubiera funcionado. Eso fue de corazón. Ella dijo también ahora: Señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es de corazón. Ella lo creyó. Si él hubiera hecho un viaje de cacería, un viaje de pesca, eso no hubiera hecho ninguna diferencia para ella. 74. No, si Elías hubiera ido en un viaje de cacería, hubiera ido a alguna parte, no hacía ninguna diferencia para ella, para la mujer sunamita. Ella aún creía que él era un hombre de Dios, seguro. No importa qué hiciera él aún era el hombre de Dios para ella, porque ella había visto a Dios moviéndose en su vida. Y para Marta, no importó qué sucedía. Ella había visto lo que Dios hizo por él. Ella dijo: también ahora, Señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí, allí lo tienen. Él dijo: tu hermano resucitará. Y así que él dijo: ¿dónde lo sepultaste? Ellos fueron al sepulcro. Y él llamó a Lázaro del sepulcro, después de haber estado muerto por 4 días. ¿Por qué? Porque la hermana de Lázaro respetó lo que él era. 75. Si no pueden respetar al hombre, respeten el oficio que él tiene en Dios. Eso es exactamente correcto, ¿ven? Respétenlo. Si un ministro se acerca o su pastor, siempre respétenlo. Yo he oído congregaciones hablar de su pastor como solo hablan de él. Lo ponen por los suelos, lo ridiculizan. ¿Cómo va a ser algo, alguna vez ese pastor por ustedes? Él no lo puede hacer. Ustedes no. Yo no digo que esta iglesia, sino que me refiero a iglesias que he visto que sí, ustedes tienen que amar a su pastor. Ustedes tienen que saber que él es un ser humano, pero sin embargo Dios lo ha hecho a él su pastor. El Espíritu Santo lo ha hecho a él supervisor. Entonces ustedes tienen que respetarlo a él en esa manera. Y no importa lo que el pastor ha hecho, si ustedes lo respetan en su corazón como siervo de Dios, Dios lo respetará a ustedes por hacerlo. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, dijo Jesús. El que no me recibe a mí, no puede recibirlo a él. ¿Ven? Ellos dijeron que Dios era su padre. Él dijo: vuestro padre es el diablo. Así que, ¿ven ustedes? Ustedes tienen que respetarlo y creerlo. Creer que él es. Sí, Marta lo creía. 76.
Y esta es una cosa pequeña que toqué esta mañana. Esa mujer sirofenicia, esa vez cuando ella llegó, miren cómo ella fue rechazada amargamente. Allí estaba él, un judío. Ella era una gentil y ella corrió a él. Ella no sabía cómo acercarse a él, pero ella tenía una necesidad y ella sabía que él era ese hijo de Dios. Ella lo creía. Ella, sí, Dios respondía su oración para otros. Él respondería la oración para ella. Y ella sabía que lo que él decía era la palabra de Dios. Si era la palabra de Dios para los judíos, era la palabra de Dios para los gentiles también. Cualquier cosa que él dijera y Jesús la puso a prueba. Ella dijo, Señor, ten misericordia de él. Ten misericordia. Ahora observen. No, él dijo, Hijo de David, porque ella había oído a los judíos diciendo, Hijo de David. Ahora, él no era hijo de David para ella, ¿ven? Y él dijo, Hijo de David. Esa hubiera sido la manera en que un judío lo hubiera abordado, porque ella había oído al resto de ellos. Ella trató de venir como ellos lo hicieron, porque ella estaba tratando de expresarle respeto. Ella estaba tratando de mostrar sus respetos. Y ella no estaba solo reprendiendo. Jesús hubiera sabido si lo estaba, ¿no? Él lo hubiera sabido. Así que mientras se acercaba, ella dijo, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, porque ella es diversamente atormentada por un demonio. 77. Él se dio vuelta y la miró y dijo, No está bien que yo tome el pan de los hijos y los eche a los perrillos. Uf, ¿no fue eso algo duro? Eso fue duro. No solo la rechazó en su petición, sino que la llamó perro. Eso es correcto. Y un perro es uno de los hombres más bajos que tiene la Biblia. Ustedes saben, así que él dijo, No está bien que yo tome el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Ella dijo, Eso es verdad, Señor. Señor. Entonces ella lo logró. Él no era hijo de David para ella, pero él era Señor. Dijo, Es verdad, Señor. Eso es correcto, pero los hijos se comen las sobras debajo de la, o quiero decir, los perrillos se comen las sobras debajo de la mesa del amo. Eso lo hizo, eso fue todo, ese era el respeto. Jesús se dio vuelta hacia ella, dijo, grande es tu fe, ahora vete a casa, vas a encontrar a tu hija tal y como lo has creído. Eso es, ¿por qué? Fue su acercamiento. 78. ¿Qué si ella se hubiera dado vuelta y hubiera dicho, él se hubiera dado vuelta, dijera, no está bien que yo tome, en otras palabras, no es propio? Digamos que un católico llegara y dijera, oh hermano Branham, yo sé que Dios oye sus oraciones por estas personas aquí, ¿oraría por mí? Y yo diría, pues no está bien que yo tome el tiempo de estos hijos aquí. Yo estoy aquí para orar por estos pentecostales, no por ustedes, montón de católicos. ¿Ve? ¿Qué hubiera dicho ella? Oh, hermano. Oh, hombre. Me imagino que ella hubiera salido pisoteando de aquí como quién sabe qué. ¿Ve? Pero ella se dio vuelta y dijo, Eso es verdad, Señor. Eso es verdad, Señor. Pero estamos dispuestos. Los perrillos están dispuestos a comerse la sobra debajo de la mesa del amo. ¿Ve? Eso le captó la atención a él rápidamente. Él se dio vuelta y dijo, grande es tu fe. Y entonces hallamos otra cosa, otro caso, ¿ven? Fue su acercamiento, sus respetos. Ella estaba respetando a Dios cuando lo respetaba a él. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, respetos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de octubre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 79. Dice, así que hallamos que una vez había un romano y él era un gran hombre y él amaba a los judíos. Y él tenía un siervo que estaba enfermo, él mismo. Él no se sentía digno de ir a pedirle a Jesús. Bien, uno siempre quiere sentirse mucho más pequeño de lo que uno es. Nunca sean grandes ante sus propios ojos. Ven, ahora si ustedes son grandes, dejen que alguien más lo diga acerca de ustedes. Ven, pero ahora cuando ustedes
esta mujer o este hombre, mejor dicho, él dijo que él era un centurión romano y él tenía un siervo enfermo. Así que él envió para conseguir que este siervo enfermo fuera sanado. Y Jesús dijo, yo iré a sanarlo. 80. Así que cuando iba en camino, el romano lo vio a él venir. Me imagino que él dijo, oh, aquí viene ese santo, aquí viene ese santo, pues yo soy un gentil que no cuentan para nada. Yo soy un centurión romano, yo soy un general o un oficial, yo en realidad no soy un judío, yo no tengo derecho para que ese hombre santo venga. Ven el respeto, ven, yo no tengo derecho para hacer que ese santo siervo de Dios venga a mi casa. Lo vio a él llegar a la puerta y él lo llamó. Dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Probablemente tenía un palacio como casa, un centurión. Dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y yo no me tuve por digno aún de venir a ti, así que envié a algunos de tu propio y bendito pueblo, los judíos. Pero tengo un criado aquí que está muy enfermo. Y él dijo, yo soy hombre bajo autoridad, dijo, le digo a este soldado, tú ve y va. Le digo a este, tú ven y viene. 81. ¿Qué dijo él allí? Yo sé que tú tienes todo poder. Tú puedes decirle a esta enfermedad, vete y se va. Y tú puedes decirle a este, ven y vendría. Ven, él reconoció y como él tenía autoridad sobre estos soldados, así Jesús tenía autoridad sobre todas las enfermedades y dolencias. Lo único que tú tienes que hacer, Señor, es solamente decir la palabra. Eso es, solamente di la palabra, mi criado vivirá. Jesús se detuvo, se volvió hacia esos judíos. Dijo, yo no he hallado fe como eso en Israel. Él dijo, todo está bien en tu criado ahora. Amén. ¿Por qué? Porque él lo respetó. Él respetó a Jesucristo, el cual era el Dios del cielo. 82. Ahora creo que se está haciendo tarde. Yo solo quería decir una cosa más. Es esta. Todos esos grandes respetos y demás. Pero hoy en día, por alguna razón, es diferente. Dios puede hacer algo hoy en día. Y la gente se ríe de ello. Yo creo que hubiéramos sido diferentes hoy en día, hace como 40 años, cuando el Espíritu Santo primero empezó a caer. Pero, ¿qué hizo la gente? Encerró a los predicadores, los llamó santos rodadores. Salían ni siquiera los alimentaban en las ciudades, y todo por el estilo. Y ellos quebrarán el maíz en las vías de ferrocarril para vivir. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tuvieron otros 40 años. La iglesia los ha tenido sufriendo. Pasó por todo. Dos guerras en ese espacio de tiempo. Ven, ha matado a millares de ellos cuando ella probablemente ya se hubiera ido a casa. 83. Ahora, ¿qué hubiera sucedido cuando Dios empezó a derramar el Espíritu Santo sobre la iglesia en los últimos días? ¿Qué hubiera sucedido hace 25 años cuando Él empezó a enviar sus señales y maravillas y milagros? ¿Qué hubiera sucedido si toda la gente le hubiera dado su apoyo? ¿Qué hicieron? Ellos dijeron, es vudú, es hipnotismo, Él es un telépata mental, Él es esto, aquello o lo otro. ¿Qué si todas las naciones se hubieran juntado y hubieran dicho, bendito sea el Señor? El nombre del Señor, perdón, ¿qué si los metodistas y los bautistas y los presbiterianos y todos se hubieran dado la mano y dicho, gracias a Dios, aquí está lo que hemos buscado? El Espíritu Santo está siendo derramado, pues aquí hay hombres que ven visiones, aquí hay profetas entre nosotros, aquí están todos estos grandes dones, los que hablan en lenguas, aquí hay sanadores divinos, aquí todo está siendo derramado sobre nosotros. Gracias sean dadas a Dios, vino a través de un grupito humilde llamado Pentecostales. Regresemos toda la Biblia de nuevo. Regresemos, hermanos, acabemos con nuestras organizaciones y todos seamos un hermano. Las grandes iglesias completamente se hubieran juntado. ¿Qué hubiera sucedido? Hermano, ni siquiera hubiera habido necesidad de un hospital en la tierra hoy. Eso es correcto. No, hubieran habido tantos poderosos y grandes dones y maravillas obrando entre la gente. Hubiera habido tanto respeto y quizás la iglesia ya se hubiera ido a casa y el milenio estuviera aconteciendo. Párrafo 84. Pero no, ellos le faltaron al respeto. Los llamaron santos rodadores. Los periódicos esperaron para decir toda cosa calumniadora y sucia que podían. Y les llamaron toda cosa vil que pudieron.
y cosas por el estilo. E iglesias se carcajearon y se rieron de ello, y se burlaron de ellos, y los echaron y trataron de mantenerlos fuera de las ciudades, y todo lo demás con falta de respetos. Ahora, yo pudiera decir mucho acerca de eso, pero se está haciendo tarde. Párrafo 85. Permítame llegar al tabernáculo Branham, por favor. Ahora Dios ha empezado a derramar dones sobre nosotros. Lo vemos. Ahora, ¿qué es el don de Dios hoy en día? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos que respetar eso. Tenemos que respetarlo en toda persona sobre la cual cae. Tenemos que dar a los dones divinos de Dios. Cuando Él envía esos dones, no importa cuán reales sean, nunca nos ayudará hasta que lleguemos a un punto al grado de que podamos respetarlo. Alguien puede dar una profecía. Si ustedes no creen en esa profecía, nunca les hará ningún bien. Tienen que tener reverencia y tienen que respetarla. Ustedes tienen que creer que viene de Dios. Créanla hasta que se pruebe que está errada. Entonces, cuando se prueba que está errada, entonces tienen derecho a no creerla. Entonces, ya no se asocien con ello. Pero mientras se esté probando que es la verdad, entonces créanla. 86 del párrafo. Como el anciano Samuel dijo aquel día cuando ellos querían un rey, él dijo: quiero preguntarles una cosa. ¿Les he quitado alguna vez de su dinero? ¿Les he pedido alguna vez que me mantengan? ¿O les he dicho alguna vez en el nombre del Señor sin que se cumpliera? Él dijo: ustedes no necesitan rey, y su rey no les hará ningún bien. Y él les dijo, él les trajo la pregunta, dijo: ¿les he dicho algo alguna vez como así dice el Señor sin que se cumpliera? Ahora, entonces el pueblo le faltó al respeto a Samuel. Oh, sabemos, Samuel. Eso es correcto. Tú no podemos decir que tú nunca nos dijiste nada, lo que era correcto. Pero sin embargo queremos hacerlo de esta manera. Ven, ustedes no deben hacer eso. Ustedes deben hacerlo a la manera de Dios. 87. Cuando recibimos del Espíritu Santo, no es darse las manos con el pastor. Recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo dentro de uno, porque Él es el mensajero de Dios del día. El Espíritu Santo es el mensajero de Dios y debemos de respetarlo a Él. Cuando Él viene, no digan jiji, jiji, miren a esa mujer gritando allí y llorando, lágrimas corriéndole por las mejillas. Miren a ese hombre allí, agitando sus manos y temblando y llorando. ¿Saben qué es eso? Ese es un montón de emoción manufacturada. Ustedes están blasfemando al Espíritu Santo. Ustedes tienen que respetar eso. Párrafo 88, por último. Recuerden, aquí hace algún tiempo yo estaba en Oregón, fue hace como 12 años, y dos pequeñas reporteras católicas llegaron, no porque eran católicas, no, nada más por eso, porque he tenido el mismo número de protestantes, y más protestantes de lo que tengo católicos, que se burlan de mí, y así que estas muchachas llegaron a dar un reporte. Así que tan pronto como entraron allí, capté el espíritu tan pronto como entraron, y dije: muy bien, ahora, ¿qué cristicismo tienen en reserva? Y esta muchacha sacó un cigarrillo y empezó. Y dije: solo no encienda eso mientras está usted en mi cabina. Simplemente déjelo en paz. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje que titula Respetos. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de octubre del año 1961. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, párrafos 89 al 98. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Respetos, párrafo 89. Así que se sentó allí un ratito, y ella me miró como si me pudiera traspasar así, y ella empezó a hablar un poco. Ella dijo: pues quiero hacerle algunas preguntas. Yo dije: diga usted. Ella dijo: ¿cómo es que usted está conectado con este montón de santos rodadores aquí? Dijo: ¿es usted uno de ellos? Yo dije: yo soy uno de ellos. Y ella dijo: pues me quiere decir usted que... Repito. Y ella dijo: pues, ¿me quiere usted decir que habría algo piadoso acerca de eso? Yo dije: ahora, usted como católica no lo creería. Ella dijo:
¿cómo sabe que soy católica? Yo dije, yo sé que usted es católica. Lo diré cuál es su nombre, ¿ve? ¿Y quién es usted? Eso la sacudió. Ella dijo, pues, ¿me quiere usted decir que esa clase de gente, ellos dicen, vivirá aquí en la tierra y estará en el cielo? Ella dijo, yo no querría estar en el cielo con gente similar a esa. Yo dije, usted no se tiene que preocupar mucho. Mientras piense de esa manera, usted no va a estar allí de todas maneras. ¿Ve? Yo dije, usted no tendrá ninguna preocupación con respecto a eso. Párrafo 90. Yo solo me quedé quieto, la miré a los ojos y un par de hermanos estaban sentados en el edificio. Yo dije, no estoy siendo irritable, yo solo quiero darle a conocer dónde está parada, ¿ve? Y yo dije, usted va a escribir, quiere venir aquí a averiguar algunas cosas. Usted nunca escribiría lo que yo le dijera. Usted la haría su propia historia. Usted siga adelante y haga eso. Pero quiero decirle una cosa. Usted escriba cualquier escándalo que usted quiera. Y dije yo, antes de que usted muera, mi voz resonará en sus oídos. Si no es así, entonces usted sabe que soy un falso profeta. Yo dije, ahora usted simplemente escriba todo lo que quiera. Depende de usted. Le doy libertad para que vaya a escribir lo que quiera. Pero antes de que usted muera, oirá mi voz gritando en sus oídos. No le hará ningún bien. Yo dije, ahora usted siga adelante y escriba lo que quiera. Párrafo 91. Ella se quedó allí quieta un momento. Ella dijo, pues, ¿qué piensa acerca de ese grupo idiota allá gritando y alborotándose anoche? Yo dije, todos ellos son cristianos. ¿Cristianos? Yo dije, seguro, ellos son cristianos. Yo dije, ellos son cristianos llenos con el Espíritu Santo. Y ella dijo, ese no es ningún Espíritu Santo. Yo dije, ¿qué llamaría usted el Espíritu Santo? Para ver lo que ella tenía que decir al respecto. Yo dije, me gustaría decirle algo. Ella dijo, pues, a mí no me gustaría asociarme con un grupo como ese. Yo dije, yo no creo que hay mucho peligro. Yo dije, de que usted se asocie alguna vez de esa manera. Yo dije, porque si usted se asociara con Dios alguna vez o con alguno de los santos, usted se asociaría de esa manera. Ella dijo, ¿los santos de la Biblia? Yo dije, sí. Yo dije, su bendita Virgen María, la llama usted, la cual es su diosa, dije yo. Antes de que Dios le permitiera alguna vez llegar al cielo, ella tuvo que llegar al día de Pentecostés y recibir el Espíritu Santo y tambalearse bajo el poder de Dios como una mujer ebria. Ella dijo, esa es una mentira. Párrafo 92. Yo dije, guarde silencio un momento. Le di vuelta aquí al libro y yo dije, mire aquí, o abrí, yo dije, aquí está, aquí mismo en el libro. Y ella volvió su cabeza. Yo dije, usted ni siquiera tiene la audacia de leer la palabra de Dios, ¿ven? Yo dije, seguro, ¿ven? Y respetuosa. Yo dije, ahora usted puede quitar su cajetilla de cigarrillos de allí, de la mesa, y váyase cuando esté lista. Pero yo dije, yo quiero que sepa una cosa. Usted escriba todo lo que quiera, pero recuerde las últimas palabras que digo. En el nombre del Señor se va a acordar de ello antes de que usted muera. Ella nunca escribió nada. Eso es correcto. Ella simplemente lo dejó así. ¿Qué es? Falta de respeto tratando de burlarse, haciendo algo. Ellos no saben lo que están haciendo. Eso es correcto. Párrafo 93. Pero aquí en el tabernáculo queremos que todos ustedes sepan estas cosas. Cuando Dios empieza a derramar el Espíritu Santo sobre la gente, algunas veces yo sé que he visto gente entrar en la carne cuando estaban bajo la unción del Espíritu. Los he visto irse a extremos con cosas.
pero no digan ustedes nada al respecto. Ustedes respétenlo, inclinen su rostro. Pudiera ser que ustedes no lo entiendan, ni tampoco yo, pero yo quiero respetarlo de todas maneras. Ahora debemos tener respeto para Dios, y cuando Dios derrama el Espíritu Santo, yo simplemente agradezco, digo gracias, Padre Celestial. Tú estás haciendo algo por esa pobre y preciosa alma que quiere ir a tu hogar, como yo también, algún día. Párrafo 94. Y veo a hombres como aquí, una vez un hermano que está en el ministerio, dijo que yo hablé de él, y fuimos y tomamos todas las cintas y se las enviamos. Fue el hermano Allen. Y él dijo que me burlé de que él hablaba acerca de que, que sangre salía de la mano de uno y que llamaba eso la evidencia inicial del Espíritu Santo. Y creo que era sangre y aceite que salía de sus manos y frente y cosas. Él dijo que eso era que yo me burlaba de eso. Y le dije que eso era del diablo. Yo le contesté, le escribí una carta, yo dije, hermano Allen. Él escribió un artículo y ustedes lo leyeron. Amado hermano Branham, ¿ven? Y así que entonces él publicó folletos por todo el país en vez de venir y verme al respecto. Él hizo eso, párrafo 95. Pero ahora he aquí lo que dije. Dije, voy a tomar todas las 6 noches en Phoenix y le voy a enviar mis cintas y le voy a mostrar, lo cual hicieron Leo y demás. Y les enviaron las cintas a ellos. Yo dije, solo una vez fue mencionado su nombre. La gente lo puso sobre mi escritorio y dijo, hermano Branham, el hermano Allen acaba de estar en la ciudad y nos dijo que la evidencia inicial del Espíritu Santo era sangrar en las manos y sangrar en el rostro y aceite saliendo de la mano de uno. Esa era la evidencia inicial. Yo dije, yo no estoy de acuerdo con el hermano Allen con respecto a que esa es la evidencia inicial del Espíritu Santo, porque no había ninguna parte en la Biblia donde ellos sangraron alguna vez de las manos y que aceite salieran de su rostro y manos para probar que ellos tenían el Espíritu Santo. Yo dije, el Espíritu Santo era el poder de Dios en sus vidas. Y Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, ¿ven? En mi nombre echarán fuera demonios y demás. Pero yo dije, esta es una cosa que yo diría acerca del hermano Allen. Él es un gran hombre de Dios. Y si yo pudiera predicar tan bien como el hermano Allen, yo nunca tendría un servicio de sanidad. Yo solo predicaría el evangelio. Entonces, ven, después de que él publicó ese papel y todo, que yo hice eso, basándose simplemente en lo que alguien más dijo, pero aunque yo no estaba de acuerdo con el hermano sobre su teoría, yo ciertamente no quisiera blasfemar al hermano. Párrafo 96. Y entonces, estando aquí mismo, aquí arriba en Minnesota, esa noche en Minneapolis, Minnesota, y allí estaba en esa gran catedral, templo con Gordon Peterson, y este hombre que escribió ese libro contra Allen, y dijo todo acerca de él que se pudiera haber dicho, y dijo, él hasta tuvo la audacia de escribir ese libro de demonios que muerden, acerca de esa mujer que mostraba marcas en sus manos donde un demonio la mordió y cosas por el estilo. Ahora, yo no sé si eso pudiera ser verdad o no, porque el demonio es un espíritu, ¿ven ustedes? Pero esta mujer afirmaba que un demonio grande y peludo vino y la mordió por todas las manos y por toda su cara y todo por el estilo. Y él dijo, Allen escribió ese libro y el hombre que escribió el libro escribió un buen artículo acerca de mí, y aquí él estaba sentado allí mismo en la reunión esa noche cuando el hermano Peterson y demás vinieron a decirme allí estaba él sentado y estaba alardeando acerca de mí y tirando por los suelos a Allen. Yo pensé, este es el momento en que puedo salir en defensa del hermano Allen. Párrafo 97.
Así que salí allí y yo dije, estaba leyendo aquí el artículo en el periódico hoy, que este cierto hombre que está en la ciudad, no sabiendo que él estaba sentado allí mismo, yo dije, él dijo aquí que, Allen, y todo el criticismo, yo dije, aunque aprecio al hombre por decir el cumplido que dijo acerca de mí, dije yo, que yo no estaba allí por dinero y cosas así, y que tenía las reuniones más limpias de cualquiera de ellos, y demás, las cosas agradables que él dijo, yo dije, yo aprecio eso, pero si ese hombre que escribió este artículo aquí en el periódico nunca revisó sus notas más minuciosamente, que el decir que A. Allen escribió este Mordidas de Demonios, A. Allen nunca escribió ese libro, yo conozco al hombre que lo escribió, yo dije, él nunca escribió el libro en lo absoluto, y si el hombre nunca averiguó sobre su artículo más minuciosamente que eso, dudo que el resto que él ha dicho alguna vez acerca del hermano Allen es la verdad, saliendo en defensa del hermano Allen. Y yo dije, además, si el hermano Allen estuviera errado, yo preferiría ser hallado en el juicio parándome con el hermano Allen en error, cuando él está tratando de ganar almas para Cristo, que estar criticando lo que el hombre está tratando de hacer. Amén. Eso es correcto, sí, Señor. Párrafo 98. Quien quiera que invoca el nombre de Jesucristo, yo estoy con él, ya sea si él es protestante, católico, o sea lo que él sea. Yo pudiera no estar de acuerdo con él sobre teología, pero quiero respetarlo como siervo de Cristo y como mi hermano, ¿ven? Y no importa qué haga él, tenemos que darle respeto al Espíritu Santo, a mí. Exactamente correcto, sí, Señor. Y cuando llegamos a hacer eso, entonces Dios se pondrá a derramar sus bendiciones entre nosotros. Solamente nosotros, el pequeño grupo aquí mismo, como de 50 o 60, o quizás 75 personas sentadas aquí esta noche. Si nosotros tan solo, todos juntos, nos uniéramos y le diéramos respetos piadosos a Dios y al Espíritu Santo y lo que Él está haciendo en este día, y respetáramos todo don y todo oficio que Él envía entre nosotros, Dios simplemente continuará derramando su Espíritu sobre nosotros y creceremos en número y nos multiplicaremos. ¿No creen eso? Seguro, tenemos que tener respeto hacia Dios. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir este glorioso mensaje, respetos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Hermana Margarita, por favor, párrafos 99 al 105. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Párrafo 99. Inclinemos nuestros rostros. Tan solo un momento para orar. Antes de que nos pongamos a orar, me gustaría saber si hay alguien aquí al que le gustaría decir, hermano Branham, quiero que ore por mí, que yo tenga grandes respetos por Dios, que yo siempre pueda mantener mi boca cerrada contra las cosas de Dios. Amén. No importa que sean, y que Dios ponga en mi corazón el respetar todo don divino que Él envía a la iglesia. Levanten sus manos y digan, oré por mí. Dios los bendiga. Casi toda mano en la iglesia. Y yo tenía la mía levantada también. Amén. Dios, ayúdame a ser un siervo tuyo. Ayúdame a respetar a mis hermanos. Ayúdame a respetar a mis hermanas. Y a todo espíritu de Dios que entra a la reunión. Ya sea hablar en lenguas,
ya sea interpretación de lenguas, ya sea profecía, ya sea dones de discernimiento, sea lo que sea. Yo digo, oh Señor Jesús, envíalos, oh Señor, estoy agradecido contigo. Párrafo 100. Ahora, Padre Celestial, sabemos que tú eres un gran y terrible Dios. Sabemos que tu ira es terrible. Una vez que tú te pones furioso, pues es una cosa terrible. La ira de Dios puede destruir al mundo en un segundo, pero cuando tú ves hacia abajo, sobre la sangre del Señor Jesús, entonces tu ira es apartada. Oh, escóndeme allá en la roca de las edades. Señor Dios, mantén mi alma cubierta con la sangre del Señor Jesús. No solamente la mía, Señor, sino la de aquellos que están aquí también esta noche. Te amamos, Señor, y todo don que tú nos has dado, aunque ellos nos llamen cualquier cosa que quieran, Señor, eso aún no va, no queremos que eso tenga nada que ver con ellos. Todavía te respetamos a ti, el grande y el gran Espíritu Santo, te amamos, Padre. Párrafo 101. Te damos gracias por un don de sanidad entre nosotros. Te damos gracias por el don de profecía entre nosotros. Te damos gracias por el don de lenguas, el don de interpretación. Y, oh Dios, rogamos que tú continúes enviando dones entre nosotros, dones del gran Espíritu Santo, sobre todas las cosas, Señor. El mayor aprecio que tenemos en nuestro corazón es por ese gran y todo suficiente don de Jesucristo. Te damos gracias por su gracia y su misericordia, quien hace que todas estas otras cosas menores elegibles a nosotros por medio de su sufrimiento, sangrando vicario en el Calvario. Él santifica al pueblo común que lo oye a él de buena gana. Y Señor, estamos tan contentos de que tú vienes al pueblo común. En la Biblia, el libro de San Lucas, leemos que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Hoy en día dicen, oh, esos son solo un grupo común. Pero Señor, ese es el grupo que te oía a ti cuando tú estabas aquí en carne. Amén. Gran multitud del pueblo te oía de buena gana. Los altivos, los ricos y muchos de aquellos no te querían oír. Los reyes, los potentados, los sacerdotes del día no te querían oír, pero el pueblo común te recibió de buena gana. Aleluya. Párrafo 102. Y Padre, esta noche somos gente común y te recibimos de buena gana. Amén. Estamos contentos como ellos lo estaban cuando regresaron regocijándose y pensando que era una cosa maravillosa, y contentos porque ellos podían llevar el vituperio de su nombre. Cuando ellos lo vituperaban y lo llamaban de todo, y ellos estaban tan contentos porque era un privilegio, amén, para ellos sufrir por el nombre de Jesucristo. Padre Dios, nos unimos con aquellos discípulos de aquel día y decimos, somos bienaventurados, amén. Yo me paro esta noche como San Pablo de antaño, cuando compareció delante de Agripa, y él dijo, en el camino que es llamado herejía, loco de esa manera sirvo al Dios de nuestros padres. Y cuando Agripa dijo, Pablo, las muchas letras volvieron loco, él dijo, no estoy loco, Agripa. Y entonces finalmente él llegó a un punto, él dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Él dijo, quisieras que fuese como yo, aun si estas cadenas y sin estas cadenas y ataduras. Párrafo 103. Oh Dios, qué amor el que tenía Pablo. Él dijo que él deseara ser anatema para que su pueblo pudiera ser salvo. Oh Padre Dios, danos amor el uno para el otro, así. Danos ese amor imperecedero de esa descendencia, ese respeto el uno para el otro, ser lo suficientemente cristianos para pasar por alto los errores el uno al otro. Pasar por alto, porque un hombre ha sido bendecido por Dios
y él pudiera cometer un error. Oh, Padre, que no veamos ese error, sabiendo que ese es un precioso hermano que quizás Satanás en verdad lo atrapó haciendo entrar en algo. Pero si lo hizo, rogamos, Señor, que tú le ayudes a él o a ella a salir de ese lugar. Que tengamos amor en nuestros corazones para ir en pos de las ovejas perdidas y las traigamos de nuevo al redil. Concédelo, Señor. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Concédelo, Señor. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Párrafo 104. El hermano Nevin da un mensaje de profecía. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, oh Santo. Cuán glorioso eres tú, Padre. Cuánto te agradecemos, Señor. Qué consuelo es sentir la presencia del Espíritu Santo y oírlo hablar a través de los labios humanos a nosotros, confirmando que Él todavía sigue siendo Dios y está entre nosotros. Te damos gracias por esto, Padre. Continúa con nosotros, Señor. Tenemos paciencia. Tennos paciencia para que podamos ser tu pueblo. Por medio de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Párrafo 105 para terminar. ¿No es maravilloso ser cristiano? ¿No es maravilloso conocer a Dios y conocer su presencia? Pensar en hoy, ahora, cómo Él ha hecho esto en la segunda vez. Hoy Él le habló a la hermana aquí. Entró en esa luz como Él lo hizo y les habló a ellas porque había creído el mensaje. Él es glorioso, ¿no es así? ¿No le aman? ¿Cuánto le aman con todo su corazón, con toda su alma? Él. Pongamos de pie mientras cantamos ese buen canto antiguo que a todos nos gusta. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, ¿no es Él maravilloso? Es maravilloso Él, maravilloso. Hizo el miércoles por la noche y entonces, si el Señor quiere, estará aquí el domingo siguiente de nuevo. Si el Señor quiere, oren por nosotros durante la semana. Mientras inclinamos nuestros rostros ahora en oración, le voy a pedir al hermano Neville, nuestro pastor, si él viene para las últimas palabras que le dará. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este precioso mensaje. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Así es, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje titulado Respetos, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de octubre del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El testimonio de un verdadero testigo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, y pasamos ya al siguiente mes, 5 de noviembre del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, empezando el mensaje, el testimonio de un verdadero testigo. Párrafo 1. Gracias, hermano Nevin. El Señor le bendiga. Buenos días, amigos. Es un privilegio el estar aquí de nuevo en la casa del Señor en esta mañana y de relatar otra vez la vieja y antigua historia que les hemos relatado todos estos años a muchas gentes de cómo la gracia de Dios nos ha aparecido a nosotros a través de Jesucristo. Y estoy tan contento de saber hoy que estamos compartiendo esta gracia alrededor del mundo, con gente de todas partes, sabiendo que Dios tiene sus hijos en donde quiera. Puede ser que muchas veces no lo veamos exactamente en el uno y en el otro, como lo debíamos o debiéramos de ver. Pero generalmente es en el tiempo de problemas cuando los verdaderos colores se muestran.
Y esto es una de las cosas que estaba pensando en esta mañana, que yo no sabría cómo expresar a ustedes mi agradecimiento y gratitud hacia ustedes por lo que han hecho por nosotros como familia en nuestros momentos de aflicción y de necesidad. Solo en la eternidad sería capaz. ¿Sería yo capaz de explicarle a usted lo que su fina y leal amistad significa para nosotros en estos momentos de aflicción? En la partida de mi madre a su hogar celestial, yo nunca pensé que esto significara tanto en estos momentos y también lo que significa cuando alguien viene a visitarlo cuando usted está enfermo. Dos, en muchas ocasiones yo he desatendido estos problemas. He tenido tantas llamadas telefónicas que he hecho lo contrario en estos problemas y los he canalizado a otros ministros para que me ayuden a salir de ellas. Y pensando después de que esto causa un poquito de decepción a las personas, porque tal vez ellos ya han llamado también a este otro ministro, pero ellos me habían llamado a mí primero, para que yo fuera. Esto me hace sentir el deseo de haber tenido fuerzas sobrehumanas para haber atendido a cada una de ellas. Pues yo sé que cuando mando llamar a diferentes personas, cada uno de ellos llega a tiempo. Y cuánto significa para mí el verlos llegar. Y para ustedes, hermanos, quienes han arreglado estar en la noche con mi madre, hermana Wilson, hermano Fritz Solman y su esposa, y o tantos de ustedes, y tantos otros que han ofrecido sus servicios, que no los pudimos aceptar, pero que ofrecieron sus servicios, tantos así que se podrían turnar para estar con ella cada 5 minutos. Todos ustedes fueron muy amables. 3. Y cuando estuvimos en la, teníamos en la funeraria, como vinieron a acompañarnos y estrecharon nuestras manos y nos abrazaron y nos dieron un sentido pésame. Yo nunca pensé que esto significara tanto hasta que yo lo experimenté. Flores, bouquet y canastas de todas partes, tantas que no cabía en el pasillo de la funeraria. Tuvieron que ponerlas en los cuartos de atrás. Nunca pensé que el mandar un montón de flores significara tanto, hasta en ese momento. Y muchos de ustedes han enviado tarjetas de diferentes lugares, expresando tarjetas de pésame, con algo de dinero en ellas para ayudar con los gastos y cosas. Nunca pensé que un pequeño regalito para alguien o una cosa pequeña como esa significaría tanto, hasta que me sucedió a mí. Dios siempre los bendiga ricamente. 4. Estoy muy contento de saber que soy parte de un pueblo que tiene esta clase de espíritu. Estoy muy contento de saber que yo soy su hermano. Yo espero nunca tener que corresponderle a usted de esta manera, sino que en diferente manera. Estando parado en la funeraria a un lado de mi madre, viendo tantos pasar, algunas personas que se miraban, tal vez personas como de mi edad, tomaban mi mano y decían, Billy, hace mucho tiempo atrás, yo trataba de recordar, pero no podía recordarlos. Han cambiado tanto. Tú predicaste en el funeral de mi niño. Tú predicaste en el funeral de mi madre. Tú viniste a mi casa en una noche fría y oscura. Sí, cosas como estas. Esto verdaderamente expresa la palabra del salmista. Creo que él fue. Que dice, como pan en el agua, retornará a ti algún día. Y si hubiera sido lo bastante elocuente, o si hubiera tenido el lenguaje, me hubiera gustado haberles dicho a cada uno de ustedes lo que yo pienso, pero yo no puedo hacer eso, porque yo no sé ni siquiera cómo expresarlo. Pero lo estoy diciendo de esta manera para que ustedes, cada uno de ustedes, entendieran lo que quiero decir. Les agradezco de lo profundo de mi corazón. Y como la escritura es cumplida de llevar las cargas del uno y del otro y así cumplir con esto, la ley de Cristo. Sí, su partida fue algo extraño para mí. Yo nunca comprendí completamente por qué el Espíritu Santo no me lo dijo de antemano, como yo lo expresé la última vez que estuve aquí en el púlpito. En aquella mañana me informaron que se estaba muriendo en esos momentos en el hospital. Yo no lo acepté porque él no me había dicho que ella se iba. Ahora, por supuesto, comprendemos esto, que hay muchas cosas que él hace, que él puede hacer y las hace. Él no nos tiene que decir nada.
Él solo nos dice, y yo sé una cosa, que Él hace que todo obre para bien. 6. En esta mañana, mientras estaba recostado en la cama, pensaba en esto. El primero que partió de nuestra familia fue mi hermano, Edgar. Yo estaba trabajando en un rancho en el oeste cuando él murió. Yo no estaba en casa, pero lo vi, todavía un pecador. Lo vi en una visión antes que partiera. El siguiente en partir fue Carlos. Él murió inesperadamente, de pronto. Yo estaba predicando en esa noche en la iglesita pentecostal de unos hermanos de color, cuando Carlos fue atropellado de muerte por un automóvil en la carretera. El siguiente en partir fue mi padre, quien murió de ataque cardíaco. Murió en mis brazos y encomendé su alma a Dios. Se fue de pronto, muy rápidamente. El siguiente en partir fue Howard. Yo estaba vacacionando en el oeste, en el río que se llama el río Sin Regreso. Cuando los aviones pasan por allí, dejan caer pequeños paracaidistas. Y fue así como fui informado que él había muerto, pero yo ya lo había visto irse, años atrás, 2 o 3 años antes que sucediera. Nosotros sabíamos que él iba a partir. 7. Pero mi madre ha sido la única en la que ha habido dilación. Y pensé, tal vez, esta era la razón por la cual él no me lo dijo, pues todos ellos se han ido repentinamente. Todos ellos se fueron repentinamente, con excepción de mi madre. Ella tardó algunas 6 semanas, casi las 6 semanas. Voy a decir esto, que mi deseo era de estar junto a mi madre y de encomendar su alma a Dios cuando ella se fuera. Pero una cosa extraña nos llevó al hospital en esa mañana, a mi esposa y a mí. Mi madre estaba muy grave y la última cosa que recuerdo que ella dijo, pues ya no podía hablar, al preguntarle, mamá, si usted todavía ama a Cristo y Él significa todo para usted, mueva su cabeza. Y ella movió su cabeza y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Él todavía significaba todo para ella. Al fin del camino, le palmeé su rostro y le acaricié su cara con mis manos y le dije, mamá, usted es un verdadero soldado, estoy orgulloso de usted. 8. Y pensé, me imagino que tal vez Satanás diría lo mismo que dijo en los días de Job. Usted sabe, Dios no puede quitarnos la vida. Satanás tiene que hacer eso. Nosotros únicamente somos entregados a Satanás. Y Satanás sabiéndolo, sabiendo que el tiempo de ella había venido, sabiendo que ella iba a partir, le dijo a Dios, ¿sabes qué? Ella tiene un hijo que es predicador e hijos que profesan ser cristianos. Permíteme torturarla a ella por un tiempo y yo haré que todos ellos te nieguen. 9. Pero no fue así por la gracia de Dios. Y a la última cosa a la que ella movió su cabeza afirmativamente antes de partir fue de que Cristo todavía era su todo para ella. De regreso a casa, pensé, bien, no es. Entré a la casa y permanecí en el cuarto y tomé una Biblia vieja. Y dijo así, Señor, tú eres Dios. Yo no, tú no tienes que decirme lo que tú haces. Pero me pregunto si la razón que tú hiciste esto, de ocultarme su partida, fue por no destrozar mi corazón. Si es así, consuélame con tu palabra. Así lo hice. Usted sabe, como usted toma una Biblia y solamente la abre, así nada más. Y así con mi Biblia abierta en Mateo capítulo 9, la recorrí con mis dedos hacia abajo hasta llegar a unas grandes y sobresalientes letras rojas que decían, ella no está muerta, pero duerme, ¿ve? Y fue la primera cosa que mis ojos captaron en este capítulo, cuando miré hacia abajo. Ahora esto, por supuesto, no quiere decir que yo uso la Biblia a la manera de una Ouija, usted sabe. Nosotros no hacemos eso. Pero yo estaba tan destrozado en ese momento que yo creo que Dios me permitió ver eso. Por lo que sucedió, probó que estaba correcto. Esa noche, por supuesto, fue una noche inquieta.
10 y a la mañana siguiente me levanté. Me parece que eran como las 8 en punto, las 8 o tal vez más tarde. Y todavía estando en mi recámara, empecé a ver que tenían niños, traían niños inválidos, procedentes de todas partes. Parecía como que ocupaban una área como de una cuadra de ancho o dos cuadras de largo, solamente de niños afligidos, al lado izquierdo y al lado derecho. Habían gente sentadas a todo lo largo y parecía como que estaba en alto, parecía como un estadio, pues era abajo adelante y subía en la parte de atrás para permitir ver a la gente que estaba allá atrás. Ellos podían ver hacia adelante. Yo estaba de pie, traía puesto un traje azul y pensé, esto es extraño. Yo sé que estoy parado en la recámara de mi casa, pero aquí yo estoy vestido de traje azul. Yo estaba dirigiendo el himno, traeglos, traeglos, haciendo que ambos lados cantaran, traeglos pequeñitos a Jesús, rescataglos del mundo del pecado. Y había una dama de renombre que había entrado por la parte de atrás del estadio, de un modo o de otro. Yo supe que ella iba a entrar, pero ella empezó a caminar a través de la audiencia y yo seguí dirigiendo el himno. Traeglos. Yo decía de esta manera. Este lado canté, traeglos. Este otro lado canté, traeglos. Traeglos extraviados a Jesús. Y yo iba a orar por todos estos niñitos afligidos y enfermos. Y esta dama vino y entró al balcón. Algo pareció como en el teatro, en donde todas las celebridades se sientan. O una tribuna presidencial. Usted sabe lo que quiero decir. En esa clase de lugar a mi izquierda. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Ari. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado El testimonio de un verdadero testigo. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, la dama acababa de entrar y ella volteó hacia la otra gente que allí estaba e inclinó su rostro. Yo me fijé que ella estaba vestida a la manera antigua, y la dama se volteó hacia mí e inclinó su rostro antes que me dirigiera al púlpito. Entonces me dirigí al púlpito para predicar, y mientras ella permanecía con su rostro inclinado, yo volteé hacia ella de esta manera. Y cuando yo levanté mi rostro, ella levantó su rostro también, y quedamos cara a cara, y era mi madre. Ella me miró y se sonrió. Ella estaba joven, muy joven. Y una gran voz tronó y sacudió el lugar. Y palabras salieron diciendo, no te preocupes por ella. Ella está igual como estaba en 1906. Y cuando la visión me dejó, fui a ver lo que sucedió en 1906. Y me di cuenta que ese fue el año en que mi madre se casó con mi padre. Y por esto yo sé también ahora de que ella es parte de una novia, la novia de Jesucristo, gloria a Dios. Párrafo 12. Siempre voy a extrañar a mi madre. Ella fue dulce y amante para con todos nosotros. Me recuerdo sus ancianas manos temblorosas y vacilantes, tanto que Dolores tenía que sostenerle su brazo para que ella pudiera tomar el pan del plato de la comunión. Esa fue la última vez que ella estuvo en el tabernáculo, aparte de cuando se le predicó su servicio fúnebre. Quiero decir otra cosa, y es que en el preciso momento que mi madre se iba, de una manera extraña e imprescindible, pues no sabíamos que ella partía en ese momento. El hermano Neville entró al cuarto. Mi esposa dijo que si alguna vez había habido una ocasión de haberse sentido feliz de ver al hermano Neville, fue en ese instante. Yo no sé por qué, pero era algo, es de la manera de Dios, obra en estas cosas. El hermano Jaime Botón también estaba allí, es el hermano que trajo el mensaje hace unos momentos. Él se quedó en la puerta del pasillo. Y el hermano Neville entró. Yo puse a sus hijos alrededor de la cama y dije, acerquémonos todos alrededor de la cama y dejemos que el hermano Neville ore. A mi madre siempre le gustaba escuchar orar al hermano Neville. Le encantaba escucharlo. Ella decía, él ora tan sincero, pues sabe que está hablando con Dios. Esa fue la última ocasión que la
última oración, perdón, que ella escuchó, la del hermano débil que estaba parado allí orando. Yo tenía una mano sobre su cabeza y con la otra cogiéndola su mano mientras él estaba orando. Y mientras él estaba orando, Dios la llamó. Yo sentí esa sacudidita de peculiar y abrí mis ojos. Y ella tenía su rostro hacia mí y me di cuenta que ella se estaba muriendo. Y dije, Dios Todopoderoso, yo encomiendo su alma a ti. Y un suave viento vino al cuarto y ella se fue a encontrarse con el Señor. Así que algún día glorioso en el otro lado yo la veré, joven. Párrafo 13. Por supuesto, nosotros la conocemos hoy como una anciana madre acabada y temblorosa. Cuando ella tuvo sus hijos, 10 de ellos, no era como hoy día. No teníamos los métodos modernos y no teníamos nosotros el dinero para pagarlos. Mi madre pudiera haber tenido su niño, digamos, en la mañana y para la tarde del mismo día ella ya estaría lavando la ropa. Y esto la acabó. Pero no verán una madre anciana, todo temblorosa y vacilante, sino a una mujer joven y hermosa que estará en ese reino que está en el más allá. He meditado en el consuelo que Dios me dio, permitiéndome llegar a este momento. Pues después de que todo hubo terminado, fue cuando Él me dijo el por qué, dándome esas palabras de consuelo en la visión que tuve de mi madre. Párrafo 14. Por lo tanto, amigos, el evangelio por el cual me he parado, lo he visto actuar cuando llega a esas horas de muerte. Lo he visto en mi madre, lo he visto en mi esposa, lo he visto en mis hermanos. Yo sé lo que significa cuando usted llega al fin del camino, teniendo una experiencia con Dios. Significa algo, así que yo ahora estoy determinado, por la gracia de Dios, de ir a cada reunión del mundo que Él me envíe, a cada criatura que yo pueda, y predicar este evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Párrafo 15 por último. Sabiendo que cuando esta vida se termine, tenemos otra vida en el otro lado, en donde seremos jóvenes otra vez y viviremos en su presencia y en sus bendiciones por los siglos de los siglos. Yo confío que cada preciosa madre aquí presente y cada hija, cada hijo y cada padre morirán en el Señor. Aún así dice el Espíritu, porque ellos descansarán de sus fatigas y de sus tareas de que los siguieron. En algún día esplendoroso no iremos y lo veremos. Sí, si esto no es así, entonces estamos parados aquí en esta mañana predicando en vano. Pero amigos, nuestra religión no es en vano. Es el poder de Dios probado aquí abajo con la prueba del ácido de la muerte. Aunque pasemos por sufrimientos de diferentes maneras que quieran venir, ¿qué puede importar esto? Pues nosotros vamos a encontrarnos con Dios. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el testimonio de un verdadero testigo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 16 al 20. Amén. El testimonio de un verdadero testigo. Párrafo 16. Ojalá y tuviésemos asientos para cada uno de ustedes. Y ahora quiero hacer unos anuncios. Creo que en esta noche participaremos de la comunión. ¿Es correcto esto, hermano Neville? El hermano Neville contesta, así es. Esta noche es noche de comunión. Acabo de recordar algo relacionado a la comunión. Cierta persona el otro día fue a una iglesia, pero tenía que llamar a un taxi para que viniera a recogerlo y llevarlo. Él es un hombre muy pobre, y él fue y participó de la comunión. Y su vecino es una clase de esos vecinos perturbadores que no conocen a Dios. Y este le preguntó, ¿a dónde fuiste en ese taxi en esta mañana? El hombre así no tenía nada que comer. Y le contestó, la iglesia estaba participando de la comunión, así que yo fui a participar de ella. ¿Y qué es comunión? Le preguntó. Y él le dijo lo que era.
el pan y el vino del Señor. Y le contestó, yo también participé, dijo él. Yo tenía un platón lleno de panecillos y un litro de whisky. Y allí en su mesa inmediatamente le dio un ataque al corazón. Están esperando que él parta en cualquier momento. No sea irrespetuoso, no sea irreverente, ¿ve? Respete la palabra del Señor, ¿ve? Porque no sabemos en qué momentos vamos a ser llamados para dar cuenta delante de Dios. 17. Alguien preguntó, ¿vas a estar aquí en la noche? Perdónenme. ¿Vas a estar aquí en esta noche? Mi propósito es venir, sí. Me preguntaron que si yo iba a estar aquí en esta noche. Me he propuesto escuchar a un buen predicador en esta noche, si puedo. Hermano Neville, pero yo estoy dispuesto a venir a cada servicio de comunión. Yo creo que es una de nuestras obligaciones, que debemos cumplirla lo más que podamos. Ahora, si está bien, si le place a Dios y le place a la iglesia y al hermano Neville, quiero estar aquí el siguiente domingo, otra vez, si es la voluntad del Señor. El hermano Neville dice, amén. Y si están bien para todos, ¿ve? Oh, amén, sí. 18. Yo he decidido que quiero dar cada gotita que pueda, toda la fuerza que me queda para el reino de Dios, todo, para salvar a cada alma que yo pueda salvar. Porque después de todo, ¿qué haría yo en esta mañana si mi madre no hubiera sido cristiana? Si nosotros no tuviéramos esa esperanza bendita del más allá. Yo recuerdo haberla bautizado hace 31 años en el nombre de Jesucristo, allá en el río, cerca de mi casa. Y la puedo ver como si hoy fuera saliendo y abrazando. Eso quiere decir mucho. Yo le dije, mamá, algún día te vamos a poner en una sepultura lodosa. Pero le dije, aquel que cree y es bautizado será salvo. Sí, sí. Y así que si yo no hubiera ganado ninguna otra alma para Dios, aparte de la de mi madre, cada esfuerzo que hice es pagado millones de veces. Sí, sí, Señor. Esto es verdad. 19. Ahora, como escrituras para leer, tengo dos escrituras. Así que deseo leer una de ellas primero y luego oraremos. Y después quiero leer la otra. Aquellos que deseen leer conmigo, abran sus Biblias en el primer capítulo de los Hechos y me gustaría decir mi texto en esta mañana, si el Señor lo permite. Ahora, la razón, tengo muchas escrituras y notas aquí para hablar sobre ellas. Trataré de no detenerlos por mucho tiempo. Yo trato de estudiar allí en mi cuarto y si el Señor no me da nada que yo pienso que vale la pena. Párrafo 20. Yo quiero que esta congregación y todos sepan que yo no vengo aquí para ser visto. Yo no vengo aquí porque necesitamos un ministro. Porque yo creo que nuestro pastor es uno de los mejores que hay en los alrededores. Esto es la verdad. No es eso. Pero yo vengo porque siento que Dios ha puesto en mi corazón un mensaje que va a ayudar a este pueblo. ¿Ve? Algo que los ayudará. Y juntos así, con nuestro precioso pastor, ambos guiados por el Espíritu Santo, unimos nuestro tiempo y lo conservamos para la salvación de cada alma que podamos salvar. Así que yo vengo en esta mañana porque siento que el Espíritu Santo me dio un mensaje que va a ayudar a la iglesia. Y por esta razón, yo estoy aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, El Testimonio de un Verdadero Testigo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, párrafo 21 al 25. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, El Testimonio de un Verdadero Testigo, párrafo 21. Ahora, en el capítulo primero del libro de los Hechos, empezaremos a leer en el primer versículo que dice así.
En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que o leíste de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió, y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a él, en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Párrafo 22. Inclinemos nuestros rostros por unos momentos de oración. Nuestro Padre Celestial, venimos abordándote en el nombre del Señor Jesús para ofrecerte primeramente nuestro agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros, y sobre todas las cosas por esa bendita seguridad que descansa en nuestros corazones de que estamos salvos, salvos de la muerte, salvos del infierno, salvos de la vida del pecado, salvos de las cosas del mundo, y que hemos sido llamados a la gran cena de la boda del Hijo de Dios. ¿Cuánto te amamos, Señor, por esto? Es más que vida para nosotros, es vida eterna. Y nos hemos reunido en esta mañana, Señor, para expresar esto en himnos, en acciones de gracias y en la predicación de la palabra, partiendo la palabra de vida para aquellos, Señor, que tal vez aquí no te conocen. Y es nuestro deseo, nuestra ambición y nuestras intenciones que este día sea el día de que muchos que no te conocen vengan y confiesen sus pecados, y pidan en el nombre del Señor y sus pecados les sean remitidos, confesándolos y bautizándose para quitar su pecado. Y también, Padre, oramos para que tú llenes a cada uno con el Espíritu Santo. Amén. Porque es el sello de la promesa que Dios nos ha dado. Párrafo 23. Te pedimos que tú recuerdes todo lo que los que están enfermos y afligidos y necesitados en esta mañana, pues verdaderamente el mundo está en una condición muy necesitada, y todo es porque no nos hemos tornado a ti para que tú seas nuestra defensa y nuestro refugio. Cuánto pudiéramos meditar en esta mañana de las veces en la Biblia en que las gentes estuvieron en dificultad y aflicción, de cómo ellos llamaron a los profetas y muchos de los grandes hombres en aquellos días, a pesar de que esos profetas eran neuróticos y personas nerviosas, y tal vez ellos han de haber sido, pero tenían la palabra del Señor Dios. Hoy día, ¿cómo necesitamos dirigirnos a la palabra de Dios? Se nos ha dicho del tiempo final y de lo que sería, y permítenos como verdaderos cristianos mirar a sus testimonios, y Padre, y entonces dar testimonio al mundo. Concédelo, Señor, tan al enfermo que está en nuestros medios en esta mañana. Pues sabemos, Señor, que un cuerpo cansado, preocupado y enfermo, apenas con fuerza para caminar, no puede disfrutar las bendiciones de Dios como podría si estuviera sano. Y nos damos cuenta como cristianos de que vivimos muy por abajo de nuestros privilegios. No es tu deseo que estemos así, cansados y preocupados, acabados y debilitados. Tu deseo es que seamos llenos con el Espíritu de Dios. Concédenoslo,
Señor, mientras esperamos en tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Párrafo 24. Ahora, si usted abre de nuevo la escritura en San Juan, capítulo 3, deseo leer unos pocos versos de San Juan, el capítulo 3, principiando con el versículo 31. Leeremos unos tres versículos para tomar un pequeño contexto de lo que deseo decir. Este es Jesús hablando en San Juan 3:31. Escuche con cuidado a su palabra. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es. Y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este sino que Dios es verdadero. Yo deseo leer el verso 33 otra vez para poner énfasis en este versículo 33. El que recibe su testimonio, sino que Dios es verdadero. Como texto en esta mañana, si usted, yo deseo usar este, el testimonio de un verdadero testigo, testimonio y testigo. Esta es la razón por la cual he leído dos diferentes escrituras, esta de testimonio y la otra de un testigo. Ahora, un testimonio, una persona tiene que tener una experiencia antes de que pueda testificar. Si usted fuera llamado al juzgado, usted tendría que dar un testimonio. Usted debe saber algo antes que usted pueda testificar. Párrafo 25 por último. Y un testigo es una persona que ha visto algo y que sabe que eso es la verdad y son llamados para testificar. Por lo tanto, un testigo debe saber acerca de lo que está hablando. Si él no debe decir, él no debe decir, alguien me dijo ciertas cosas de esto. Él mismo debe ser testigo. Si no es así, él estará hablando de alguien, mas no puede haber sido testigo en la escena. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. El testimonio de un verdadero testigo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Hermana Margarita, por favor, párrafos 26 al 30. Hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos mandamientos. El testimonio de un verdadero testigo. Párrafo 26. Ahora, pienso yo que, siendo que lo estamos viendo en nuestra propia congregación, de que la vida es tan frágil, de que la muerte es tan positiva, tenemos que llegar a un lugar de que estamos positivamente seguros de que esto de lo cual hablamos es correcto. ¿Ve? Esto no es nada que usted lo pueda hacer al azar. ¿Cómo pudiéramos decidir hacértelo? Usted tiene que estar positivamente seguro que es correcto, porque nosotros no sabemos qué clase de fin nos espera. Párrafo 27. Ahora, la única razón que pienso como un calvinista en relación a la seguridad del creyente es porque creo que cuando un hombre o una mujer están en su juicio cabal, es el tiempo para aceptar al Señor Jesús y de dejar todo resuelto de una vez por todas, porque cuando llegamos al fin del camino, no sabemos en dónde y de qué manera nos vamos a enfermar. Puede ser que nos enfermemos de nuestras mentes, podría ser de una fiebre que dañará a nuestro cerebro y no nos permitiera decir nada o hacer nada al fin del camino. No lo sabemos, pero ve usted, si ya estamos anclados en Cristo, no importa qué enfermedad nos venga o en qué condición estemos cuando partamos, pues ya está resuelto. Párrafo 21. Nosotros estamos sellados para el día de nuestra redención. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste, estás sellado para el día, no el de su muerte, pero para el día de su redención. Ven, después de su muerte, usted todavía está sellado. Ahora, como testimonio diré que ha habido muchas cosas y muchas preguntas
en la mente de las personas y las ha habido en la mía. Hace unas cuantas semanas, cuando mi madre todavía estaba viva y podía hablar, yo estaba parado a un lado de la cama y mi hermana estaba a mi lado. Mi madre me miró y dijo, mi primero y mi último. Yo soy su primogénito y Dolores es la última. Como 9 hijos entre, es decir, son 9 hijos y una hija. Y mi madre comenzó a decir, Billy, tú me has alimentado y creo que porque he estado en el ministerio se me ha hecho más fácil de hacerlo. Tú me has cuidado, seguía diciendo. Y tú, Dolores, tú me has amado y me has ayudado a hacer la limpieza de la casa y a lavar. Y dijo, tú, Billy, tú me guiaste a Cristo y has velado por mí espiritualmente. Y cuando yo estaba errada, tú nunca te detuviste en decirme que yo estaba errada y que debía hacerlo bien. Yo le contesté, mamá, algunos de mis hermanos toman, y le dije, te hicimos sufrir. Y como una madre amorosa me contestó, Billy, todo eso toma parte de la gran rueda. Mamá, le dije, ella sabía que no iba a regresar a casa. Quiero decir, ella dijo que no iba a regresar a la calle Maple, número 409. Ella me lo dijo a mí. Yo le dije, madre, cuando solo era un muchachito, yo sabía que había un Dios, porque yo había visto su persona en diferentes formas. Primero como familia, vivimos a un lado del señor Wadden, allá en el camino de Utica, y nada sabíamos en relación a la iglesia. Ellos eran católicos. Párrafo 29. Yo empecé a estudiar. Ahora, la iglesia católica dice, Dios dio su gran poder a su iglesia. Y le dijo a ella, siendo un cuerpo de creyentes, que cualquier cosa que tú hagas está bien. Yo estudié estas cosas y con el tiempo me di cuenta que había casi 900 diferentes cuerpos organizados de creyentes. Entonces, si Dios le dio su autoridad a su iglesia diciéndole, desecha esta palabra, no la necesitas, eso es solamente una historia. Tú continúa haciendo como quieras y todo lo que quieras estará bien, no lo que la Biblia dice, pero la iglesia. Todo lo que la iglesia diga, mamá, yo no podría fundamentarme en ninguna fe, porque la iglesia católica dice una cosa, la iglesia luterana dice que es de esta manera y la iglesia metodista dice no, ambas están erradas, es de esta manera. La iglesia bautista dice, de esta manera, con 900 diferentes creencias, yo no podría basar mi fe en eso. Párrafo 30 para terminar. Lo que yo hice, mamá, le dije, fui y leí la Biblia y enseñé exactamente de la manera que los apóstoles lo enseñaron. Nunca me desvié ni un poquito. En donde ellos decían bautismo en el nombre de Jesucristo, yo decía bautismo en el nombre de Jesucristo. En donde ellos decían el bautismo del Espíritu Santo, yo decía bautismo del Espíritu Santo. Y lo enseñé de la misma manera que ellos lo enseñaron. Y mamá, yo obtuve los mismos resultados que ellos obtuvieron. Y yo veo la misma vida, y yo veo al mismo Dios que hace presente por sus enseñanzas, el mismo Dios que se hace presente en nuestros medios y hace las mismas cosas que hizo por ellos allá en aquellos días. Él las hace por nosotros hoy día. Por lo tanto, su promesa es, aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo levantaré otra vez en los últimos días. La palabra es el testimonio de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 31. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos el testimonio de un verdadero testigo. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Hermana Erika, por favor, 31 al 35. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el testimonio de un verdadero testigo. Párrafo 31.
Hay otros testigos que podríamos llamar en esta mañana. Uno de ellos sería un árbol. Pensemos en él. Está para terminarse el año y el otoño ya está aquí. Y si tomamos una hoja, vemos que es como una vida. Y nosotros somos una hoja del árbol de la vida. Si hemos nacido otra vez. Y la vida que vemos en este árbol aquí en el bosque, finalmente se va, se separa de la hoja, porque la temporada se ha terminado para ella. Y esa vida abandona la hoja y la hoja se caerá del árbol cuando se vaya la vida de ella. Nosotros estamos bien seguros de esto, pues lo estamos mirando hoy por nuestras ventanas. Así que tan pronto como la venida, como la vida deja a la hoja se caerá. Y ese es el cuerpo que enterramos. 32. Pero la vida que estaba en esa hoja regresa a través de donde vino. Desciende por el árbol hasta llegar a la raíz. Y allí se mantiene la raíz del árbol hasta que llega otra vez, hasta que llega otra época. Mientras tanto, el sol se aleja, es decir, la tierra se ha alejado del sol y describe su órbita a medida que se mueve alrededor y está muy alejada. El tiempo de frío aparecerá en la tierra. Por lo tanto, la raíz detiene la vida de esa hoja hasta que la tierra termine su órbita otra vez. Entonces, no habrá manera alguna de impedir que esa hoja brote otra vez. Ella brotará otra vez, tan segura así como el sol sale de nuevo. Ella brotará otra vez, pero ella tiene que esperar que venga la otra temporada antes que pueda brotar. 33. Y hoy día esto nos da un gran testimonio, como un testimonio del Dios de la creación. Y cuando nosotros estamos en la época de la vida mortal, criando a nuestros hijos, casándonos y formando nuestras familias, esta es una vida, la época de la vida mortal. Pero cuando nosotros hemos nacido de arriba, el cuerpo regresa al polvo de donde provino. El espíritu regresa de donde provino, mejor dicho. Se va hacia arriba de donde provino, hacia Dios quien lo dio. Y vendrá otra época. Y esa época que vendrá será la época inmortal. Y cuando el Hijo de Dios se levante con salud en sus alas, será totalmente imposible detener a esos cuerpos en la tierra ya más. Ellos saldrán con el resplandor del Hijo de Dios. La misma naturaleza testifica de esto. 34. Así que si nosotros somos cristianos y si hemos nacido del Espíritu, la muerte no es nada más que victoria para nosotros. Porque este viejo cuerpo corruptible sobre el que Satanás todavía tiene poder caerá en el polvo de la tierra. Pero cuando esa época venga, esta es hoy la época incorrecta. Esta es la época mortal. Pero la época inmortal viene cuando el inmortal venga. Él traerá con él a los espíritus inmortales que han regresado a él de la tierra y ellos saldrán otra vez en la resurrección para el gran milenio y brillarán en su gloria. 35. Toda la tierra da testimonio. El sol sale en el este para mostrar el principio de la vida. Sigue su recorrido y se pone en la tarde. En la mañana, los pájaros despiertan y cantan. Y están contentos. Nos sentimos refrescados, pero para la tarde, al ponerse el sol, estamos cansados. Esto da testimonio de que existe una vida y una muerte. De que un día nació, de que un día murió. Un árbol que vivió, las hojas se le cayeron. Dios preservó la vida en las raíces del árbol, en donde esta vida se originó y donde se inició allá en las raíces. Después sale y da las hojas para sombra y regresa otra vez de donde ella provino, únicamente para descansar y salir en otra época. La vida en la florecita que sale de la semilla regresa a alguna parte que no sabemos. Pero toda la culpa debe desprenderse de la semilla, para que la semilla se pudra en la tierra. Pero todavía hay vida en ella que está escondida para resucitar otra vez. Todo habla de esto, da testimonio. Dios lo bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios la bendiga. Continuamos y para concluir este glorioso compañerismo, el testimonio de un verdadero cristiano predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 36 al 40.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas, para continuar con la lectura del mensaje, el testimonio de un verdadero testigo. Párrafo 36. Yo he tenido el privilegio de viajar mucho alrededor del mundo y he escuchado diferentes religiones, he escuchado diferentes puntos de vista, he escuchado a los maometanos, a los budistas y sitas, jain y muchos cientos de opiniones diferentes de religiones, de dioses, de diosas y todas estas cosas. Pero no hay ni una de ellas, ninguna de ellas, ni siquiera una de ellas que tenga una pizca de verdad en esto. La religión cristiana es la religión verdadera, con muerte, sepultura y resurrección. Toda la naturaleza, los mismos cielos y la tierra testifican de esto. Ella es el testigo de Dios para su pueblo. Cada día que vemos manifiesta la muerte, la sepultura y la resurrección. En cada estación del año vemos muerte, sepultura y resurrección, y pasa inadvertidamente de nosotros. Así que sabemos que esto es la verdad. Cristiandad, básicamente hablando, es la verdad. Ella da su testimonio. 37. Enseña que fue hecha por una gran suprema inteligencia para cumplir un propósito. Ella está aquí con un propósito. Dios no hizo los árboles nada más porque sí. Él los hizo diferentes uno del otro y demás. Él los hizo de esa manera para su propósito, el de ser un testigo y para dar testimonio. Él podría haber hecho árboles que pudieran haber sido alguna otra cosa, como rocas. Él podría haber hecho flores de la manera que él hubiera querido, pero él los hizo para dar testimonio, porque ellos son los testigos de Dios. Ellos son verdaderos testigos. Que todas las otras religiones son falsas y que Jesucristo es verdadero. Muerte, sepultura y resurrección nos dan testimonio de que no estamos muertos eternamente, sino que viviremos otra vez. Muestran una inteligencia suprema. Podríamos, si el tiempo lo permitiera, pues no queremos tomar mucho tiempo, pero podríamos hablar y no para ponernos como ejemplos. Este es el tabernáculo en donde nosotros hablamos nuestras propias enseñanzas y nuestras doctrinas. Y este es el lugar en donde puedo enseñar lo que yo creo que es correcto. 38. Quiero que se fije en otra inteligencia, hablando de la gracia de Dios que se nos ha aparecido. ¿Se ha fijado usted que la primera cosa es la raíz y la segunda cosa es el tallo y la tercera cosa es el fruto? Y esto es lo último. Justificación, la raíz. Santificación, el tallo y el fruto. La simiente original, y esto es Martín Lutero, Juan Wesley. Y el bautismo del Espíritu Santo. Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Esto da testimonio a nuestra manera de ver las Escrituras. Y tengo una docena de cosas escritas aquí que pudiera decir relacionado a esto, de diferentes cosas que sirven como testigos. Mirando a las cosas naturales, vemos que ellas testifican a las cosas espirituales. Justificación, las raíces, santificación, el tallo y el bautismo del Espíritu Santo, el fruto que sale como resultado de las raíces y el tallo. Esa raíz proviene de una semilla, la misma semilla que cayó en la tierra, es la misma que sale otra vez. Hemos vivido la edad de Lutero, vivimos la edad de Wesley, y hoy día estamos viviendo en edad redimida, pentecostal. ¿Cómo es esto? Trayendo otra vez la misma iglesia, la misma cosa que fue plantada en el día de Pentecostés. La naturaleza misma nos da testimonio de ellos, al igual que da testimonio de la muerte, sepultura y de la resurrección. 39. El eterno Dios y sus testimonios. Si tan solo pudiéramos mirar a lo que nos rodea, usted viera a Dios en cada cosa, observándole a él testificar diariamente. ¿Y por qué voluntaria o ignorantemente tropezamos sobre estas cosas? Sobre esta simplicidad, cada árbol nos predica, cada flor nos predica, cada jardín nos predica,
Toda la tierra es una predicación para nosotros. Dios es Dios y nosotros vemos su gloria. Y todavía sí, voluntariamente tropezamos en esto y cambiamos estas cosas, quitando nuestros ojos de ellas y nuestra imaginación a cosas vanas del mundo para satisfacer la lascivia que vive por el espíritu que hemos dejado dominar nuestras vidas. Deberíamos de deshacernos de ese espíritu y tomar el espíritu de Dios. Toda la naturaleza, donde quiera testifica, los cielos, la expansión, tantas cosas. Estando sentado en mi estudio el día de ayer, escribí, no tengo tiempo de hablar sobre ello, pero usted nada más puede mirar a su alrededor. Cualquier cosa que Dios creó da testimonio de su gloria. Cualquier cosa, cualquier creación de Dios da testimonio de Dios y sirve a su propósito. Muestra la gran suprema inteligencia. 40. Yo he estado en la cima de las montañas y he visto al abeto enano, como así de alto, de cual comen las ovejas. Las ovejas silvestres lo he visto allá arriba. Usted baja un poquito más y entra en el área de la cicuta o abeto canadiense. Una naturaleza diferente, una especie diferente, que vive en un lugar diferente. Bajando un poquito más, llega a los pinos. Y un poquito más abajo, entra en el área de los zarcillos. De allí bajando, entra usted a la maleza. Más abajo de eso, encuentra zacate. Y más abajo encuentra la hierba. Y más abajo entra en el desierto, en donde no encuentra nada. Cada una de ellas son células y vida propia, que hablan de su medio ambiente y en donde vive. Solo un Dios sabio podría haber hecho tal cosa. Cada uno de ellos con vida propia. Usted ve a la palmera en Florida, usted ve al roble en América Central y al zarcillo en las montañas rocosas. Cada uno de ellos con una vida independiente, dando testimonio para la gloria de Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Eddie, Dios le bendiga la lectura. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis amados hermanos, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje, el testimonio de un verdadero testigo. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de noviembre del año 1961. Vamos a dar gracias. Gracias, amantísimo Padre Celestial, cuando admiramos tu grandeza, Señor, cuando nuestros ojos ven alrededor, sea árboles, plantas, flores, animales, estamos mirando, Señor, tu suprema inteligencia que tú enviaste a este mundo, Padre. Oh Padre amado, tú nos enviaste en este último tiempo a gente con percepción profética, Señor, porque también tú enviaste unción del águila que podían captar este glorioso mensaje, Señor. Muchas gracias por ese privilegio, por ese honroso poder que tú nos has dado, Señor. Así como Josué y Caleb, Moisés llegó a su tierra prometida, no, Señor, pero fue Josué y Caleb quien llegó a la tierra prometida. Él hizo todo lo posible, pero asimismo nuestro profeta, oh Padre amado, los Josué y Caleb de este último tiempo, mirando y captando todos estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Un mensaje glorioso que estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, Señor, en este espacio de tiempo, llamado tiempo, Señor, continuaremos con este compañerismo y que sea tu bendición, oh Padre. Bendice grandemente al alma y al corazón que ha lecturado, Señor. Juntamente, los hermanos y hermanas, te decimos muchas gracias por este privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.